I'm seeking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Bueno, buenas noches, familia. Está por aquí Tania PM. Un besazo, Tania. Gracias por visitarnos. Y me dice, está chula la intro. Cuando quieras te hago una, no te preocupes. Vamos a empezar a saludar a la gente. Estaba el Loli Huerta, no sé si habrá terminado ya el directo. Supongo que si no lo termina, estará terminando. Creo que iba para la quinta despedida, como Andrés. Ya no está haciendo la competencia en directos largos y en despedidas. Un beso para Araceli Ruiz, que dice, buenas noches, lo veré en diferido. No te preocupes, Araceli, los que no podéis verlo en directo, lo veis en diferido y no pasa nada. Cristina Cascales, muy buenas noches. Carmen, buenas noches también para ti. Monse Alberi, Mónica Cabrera. Loli Franqueira, que también está por aquí hoy. Otto Sara. Antonia Peña, buenas noches a todas y a todos, que también es chico en el chat. Silvia López, Carmen Blázquez, José AP, Moldavia, Isabel Urés, Ice Dis, Elisa de la Cruz, Rosa Vanessa, Patricia Pérez, que dice que frío saludo desde Estocolmo, troyano abracito. No sé qué temperatura hay en Estocolmo, pero aquí estamos todavía de playa. En Almería estamos de playa todavía. María José Pino, muy buenas noches. Moldavia, no sé si la he saludado, pero un beso para Moldavia. Mi Felicity, buenas noches. Troyano y Troyana y Antonio. Yo en modo radio, pero mando mis saludos. Pues un besazo para ti, Felicity. Tania, que por aquí dice buenas noches a todos. Creo que es la primera vez que entra al chat. Tú estás de broma, ¿eh? Con lo que te cayó la primera vez que entraste. Que si por poco te crucifican porque viniste a este canal. Qué lástima. Reme Blane, muy buenas noches. Susana Santana desde Miami, un besazo para ti y para toda la gente de Miami. Moldavia, que saludas a Tania. Y Aili os recuerda, no renovéis las membresías. Las de 2 euros y de 3 euros no las renovéis. Si hacéis membresía, hacedlas de 1 euro, porque quiero eliminar esas dos. Y, no, y muy importante, no regaléis membresía, porque si regaláis membresía son de 3 euros.
la más cara, por eso quiero eliminarla. Para que no se vean obligados la gente que regala esa membresía a los usuarios, que paguen 3 euros por cada membresía. Me parece injusto que lo que va para uno pueda llegar a 3. No llega a 3, quiero decir. Patricia Pérez dice, Moldavia 23 grados ahora, calefacción a tope. Madre mía, qué fuerte. Yo escucho esas temperaturas y me tiemblan los huesos. Marga, muy buenas noches. A ver, Rosa Vanessa. Maite Crespo Jara, que también está por aquí. Mars, muy buenas noches. Otra que también se quejará del frío. A ver, ¿quién más hay? Y es que ahora se repiten los nombres. Y ahora me pega el salto a chat. Juana Tostado, muy buenas noches. Diego, también buenas noches para ti. Si lo sé, no vengo. FJ quiere un burro fast. Perdón, que ya tiene el tuyo, el anarquista. Un, dos, tres. Menuda guerra y todavía montada con todas estas tonterías, de verdad, ¿eh? Ya digo tonterías porque es que no me puedo tomar estas cosas en serio ya. Con gente adulta, más joven o menos joven, pero es que esto ya es... vamos, insufrible. Gran Mola Audio, muy buenas noches. Por cierto, he cambiado hoy los canales recomendados de... por mí. Y Gran Mola es uno de ellos. A partir de ahora... Gran Mola es uno de ellos, Tania PM es otro, Consuelo Flores es otro, es decir, yo no voy a recomendar a nadie que no me guste y con la que no esté de acuerdo. Ave Nocturna sería otro canal recomendado por este canal. No es que llegue a la difusión a muchos sitios, pero hoy que estaba yo con tiempo libre, digo, voy a hacerlo. Petri Sabariego, muy buenas noches. Y Jolly Panda, que también está por aquí, María del Carmen Vaquero, uff, ahora esto, soy yo, muy buenas noches también para ti. Gusi, mi niña, buenas noches. Y Trinity y demás. Bueno, Isabel Uré, Ángela Es, Marca Chamorro, Tania PM dice, pues si lo sé, no vengo. Espérate que mañana sale en todas las redes sociales. Junto con la foto de mi cara, seguro. Chidono Rey, muy buenas noches. Bueno, vengo del canal de... Perdón por la palmada, que se escuchara muy alto. Vengo de ver... del directo de Loli. Y parece que hay gente... A ver, que pongo este respaldo un poquito más atrás. Parece que hay gente que le molesta... lo que cuenta Loli. Si el vídeo tiene un mes, dos meses, tres meses o hace un año. Todas esas cositas le molestan. Y se entretienen... Perder tiempo de su vida, entrar en el canal de Loli, en el chat y... Conso Blanco, muy buenas noches. Y dejar ciertos comentarios, pues que no vienen ni... No vienen a cuento, según mi punto de vista. Si no te gusta... Ausi GS, muy buenas noches. Si no te gusta un canal, ¿por qué entra? Yo cuando no me gusta un canal, no entro. Y mucho menos dejo comentarios del tipo que he leído esta noche. Que yo estaba ya con una mala leche que increíble. Estaba que saltaba. De hecho, no me he callado de las pocas veces que he escrito en el chat... Y hasta el YouTube me ha censurado uno de los mensajes. Entonces, no entiendo a esa gente. Y no voy a decir nombres. Lo habéis visto los que venís de ese canal. Habéis visto los nombres de quien... De unos conocidos, otros menos conocidos, pero al menos para mí. No entiendo que ese tipo de ataque. Y no entiendo... Gracias, Ausi. No entiendo... Que Loli no pueda responder. Es decir, lleváis semanas y meses quejando desde que Loli decidió no callarse. Quejándose en redes sociales, en canales de YouTube. Porque Loli se abre habla en otros canales, que a ver si se abría el suyo y ahí respondía. Cuando se lo abre finalmente, os pensáis que Loli va a ser una youtuber al uso. Porque he visto a quien le preguntaba, no tiene otro tema de qué hablar. Loli ha abierto el canal para responder a todos los meses de ataques y acusaciones que se le han hecho. Entonces, hoy, Nuria y compañía, muy buenas noches. Hoy la veréis responder a un vídeo de hace un mes o dos meses y mañana la podréis ver responder a un vídeo de hace un año. Porque es que lleva ya casi dos años con estos ataques. Desde que Loli apareció en el canal de Antonio David, soltando los superchats, los famosos superchats de tantísimo dinero que la apoderaron la señora Monedero, Martina Carrera, muy buenas noches. Desde entonces no han parado de criticarla, de tirarla por el suelo y de inventarse. Lo bonito es
A mí me encanta cuando se inventan. Cuando ellos empiezan a lucubrar que por qué será esto, por qué será lo otro, se inventan una historia, la cuelgan en Twitter y eso, una vez en Twitter, ya es verdad oficial. O se hacen eco de lo que otros youtubers dicen y ya es verdad oficial. Y ya cansáis, de verdad. Ya cansáis. Y encima os ofendéis porque ella responde, o responda yo, o responda quien sea. También os ofendéis, porque lo único que tenéis derecho a hablar sois vosotros. Lo único que tenéis derecho a opinar sois vosotros. Y lo único que tenéis derecho a amargarle la existencia a alguien sois vosotros. Nosotros nos limitamos a tener nuestros canales y a responder a los ataques que se nos hacen o a las críticas, que también tenemos derecho. Y no me vengáis con yo soy anónimo. Yo respondo a los NIC. No respondo a un nombre, un DNI, una dirección y una persona física con una foto de cara. Suya, quiero decir. Y Loli lo mismo. Vamos a dejarnos ya de anonimato y de no anonimato. Lo que vamos a tener un poquito de vergüenza y obrar en consecuencia. Los canales y la gente que entra a los canales. Que parece que ya no hay docuserie, la docutrola ya no existe y se nos ha olvidado. Ya Antonio David no ha pasado por todo lo que pasó. Su hija no sigue sufriendo el odio de la gente, ¿no? Vamos a generar un poquito más de odio. Vamos a ver si la bola se hace un poquito más grande. Y ya de paso algún youtuber que se haga más rico de lo que es. Es que las lucecitas en este país son cortas. Por lo visto. Y hablando de Docutrola, hoy me he encontrado con que las campos no paran. Yo no me. Buenas noches, Yuriko. Y un saludo a toda la gente que va entrando. Yo no soy muy amante de las campos. Es decir, a mí es un tema que no. No un tema. Unas personas que no me atraen mucho. Generalmente me producen hastío, no. No me dicen nada. Pero de vez en cuando abren la boquita y la cagan. Y a esa persona que tanto quieren, que es Rocío Carrasco, que es una medio hermana adoptiva de ella, pues le pegan unas puñalas traperas que es que se quedan un poquito temblando la Rocío Carrasco. Yo creo que Rocío Carrasco se quedará pensando, ¿esta es amiga mía? ¿En serio? ¿La que me quiere tanto? ¿Mi hermana? ¿O es una vendida más de televisión que no sabe de qué hablar para generar dinero? Ya mamá murió. Hemos vendido todo lo de mamá, vamos a ver lo que cuenta ahora Bigota Rosé, para que responda la niña, la una en la primera, la otra en la primera, la otra en Antena 3. Y ahí está. Dice Monsalveri, Bar de Troya, confiesa que la borrego te pone. O sí, me pone pero desquiciado. Me pone totalmente. Ella y el clan Pantoja me pone. Y son los únicos que dan noticias estos días. Ahora entenderéis por qué los youtubers están tan ocupados en hacerse la vida imposible uno a otro. Es lo que hay. Es lo que hay. Por cierto, avanzo. Se viene colaboración con. No, no es con Tania PM. Ya quisiera yo. No me ha dado tiempo a hablar con ella. Ni creo que se lo ofrezca, porque la verdad, la pobre. Si vino de visita como hoy y la crucificaron, imagínate tú. Aunque tampoco lo descarto. Se viene colaboración con Si lo sé, no vengo. Vamos a reunirnos y a ver si nos reímos un rato. Por cierto, anoche yo tenía la gana de vomitar increíble. Buenas noches, Forniche. Esa japonesa con la pata de pulpo todavía la tengo. Creo que soñé con ella, ¿eh? Soñé con ella. Yo tengo pesadillas y hoy apenas he comido. Os lo juro, de verdad, os pido perdón por ese mal rato que os hice pasar. Pensaba que iba a ser algo más divertido. La anca de rama, no, si no, si no vengo. Eso no se come. La anca de rama no hay. Pero de verdad que es que tengo. Me acuerdo y tengo ganas. Me entran ganas de vomitar. De ver a esa mujer comiendo. Dice Yolifanda, a mí me fastidiaste la cena. Bueno, pues lo dicho, nos juntaremos André y yo y pondremos vídeos de comida china. Para variar. O lo mismo nos no damos una vuelta por Corea del Norte. Así se comen ya de una vez al Kim Jong-un ese. Dice vos salverías de Troya, qué flojo era, hijo. No lo recuerdes. Espérate que me dice Vilazán que lea Forniche. Forniche he leído el nombre, pero no he leído.
Uy, me he quedado pillado con el mensaje de Miguel Ángel. ¿Dónde está Forniche ahora? Ah, a ver quién me explica el tema de las membresías que me piden renovar. No, si renueva membresía, que sea la de 1 euro, Forniche. Para lo que vaya entrando, no, renova solo la membresía de 1 euro. Porque la de 2 euros y la de 3 euros la voy a eliminar. Entonces voy a dar un tiempo prudencial para la gente que está disfrutando de esa membresía, que se agoten y no dejar a la gente colgada ahí, digamos, sin membresía. Dice Otosara, ¿quién no soñó? Jajaja, ja, ja, ya te digo. Qué noche, por Dios. Menos mal que mi madre no vio esos vídeos, si no la tengo que llevar ahí a urgencia. Y tenemos malas noticias. Malas noticias. Siempre esperas que las cosas salgan bien. Pero por lo visto no hay buenas noticias para la familia. La familia de Álvaro Prieto, desde aquí nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño y apoyo, sin que no los conocemos de nada, pero es muy triste, muy duro perder a un hijo tan joven y se ve un niño magnífico. Se ve un niño magnífico. Una pena, una pena. Y pena da que lo retransmitan en la televisión pública, pena da que la gente esté, según escuchan el canal de Pepa esta tarde. Hasta la gente lo estaba compartiendo, las conversaciones privadas del niño de WhatsApp y demás por las redes sociales. Esto es penoso. El nivel que llevamos en este país es penoso, pero penoso. Penoso. ¿Qué le vamos a hacer? Mi más sentido pésame a toda. A ver, dice Yoli Panda, mi más sentido pésame a toda la familia por el chico y todo lo que se está hablando ya. Pues ya están diciendo cómo, de qué manera ha sido, de qué manera no ha sido, la excusa que está poniendo Renfe por lo visto no cuadra y pues desde aquí nuestro apoyo y nuestro cariño a la familia y que descanse en paz. Porque es una pena que muera alguien tan joven y en unas circunstancias que no quedan del todo claras. Así que he visto también que están criticando en Twitter a ciertos youtubers, no sé qué youtubers son. Quede claro. No sé qué youtubers son, ni en qué canal está, pero las imágenes del chico en las vías, pues, si podéis retirarlas, retirar esos vídeos, o editar esos vídeos y subir la noticia de otra manera, yo qué sé. Yo qué sé. Poneros en la piel de esa familia, que muchos son padre o madre y saben lo que duele un hijo. Yo en mi caso no lo sé, pero me pongo en la piel de esa persona y me tiemblan los huesos. Gracias Forniche por renovar esa membresía ya durante 7 meses, madre mía Forniche. Español en Francia, muy buenas noches. Saludos a todo el chat. Pues sí, Isabel Ballesteros, que descanse en paz. Pero me da una pena horrible que un niño tan joven, que es de la edad de mi sobrino, con toda la vida y todo un futuro por delante, y se quede ahí. Ya está. Dice, los padres van a denunciar a todos. Pues que denuncien. Que denuncien, porque eso no hay derecho. Que la 1 por error ha retransmitido, pero como dicen otros, se podía haber cortado la emisión o ya haber puesto solo audio o lo que fuera. Pero bueno, el mal está hecho. Lo peor es que, como lo ha hecho la 1, yo lo repito, el otro lo repite, el otro lo saca y todo el mundo se hace eco de. Gracias, Pepi, por unirte a la familia troyana. Un besazo, muchísimas gracias. Da mucha pena, mucha pena. Y la alerta de Forniche, pues Pepi se ve que se ha unido antes, no ha sido por lo están diciendo. Qué vergüenza Televisión Española por error. Sí, hombre, no lo sé, dicen que es por error. No sé. Tengo aquí la noticia, la voy a compartir con vosotros. A ver si puedo. Además, que creo que le ha tocado a Jaime Cantizano. Ahí lo tenéis. Así ha sido el momento en el que un reportero de Mañanero de Televisión Española encuentra el cuerpo de Álvaro Prieto entre dos vagones de tren. Que yo digo una cosa. No hay trabajadores ahí. De los trenes que pasan nadie ha visto nada, de verdad, en serio. ¿Tiene que venir un reportero de televisión a encontrarlo? Encima ha sido el periodista Alberto Catalán de Televisión Española.
Se encontraba informando en directo en la zona cuando ha comenzado a relatar lo que había visto desde la avenida Kansas City, próxima a las vías. Es decir, el periodista desde próxima a las vías estaba viendo lo que había. Y la gente que anda por allí trabajando o la gente que está buscando no encuentra nada. La verdad, es necesario todo esto. Bueno, vámonos de boda. Ya que no nos fuimos con Isapi, pues nos vamos a ir hoy. Porque por ahí viene la noticia de hoy. O no apetece. A mí me apetece poco. Podemos hablar un poquito de Telecinco. ¿Os apetece? Del intento desesperado que tiene Telecinco de conseguir audiencia y no lo consigue. ¿Qué boda, dice Vilasa? La de Laura Pi, digo yo. Estoy viendo Laura debajo. Laura Sensi dice, el periodista se ha quedado a cuadro, tendrían que haber cortado antes. Teletrinco, como tú dices, gran mola. Teletrinco. Bueno, la verdad es que hoy me he quedado gustito. He quitado canales recomendados y he puesto otro, pero he puesto una lista que no entra en la fila del canal recomendado. Voy a tener que bajar a ver si hubiese una opción para poner dos filas o cambiar el tamaño. Dice Moldavia Arde Troya, cuando lo de la disco de Murcia en Antena 3 pusieron un QR para bajarte la conversación de la chica que llamó a su madre antes de morir con gritos de fondo. Sí, todo muy escéptico. Muy profesionales ellos. Se está volviendo Antena 3 peor que Telecinco. Está rescatando del olvido o del despido a todos esos tertulianos que participaron en Sala para mí en programas de esto de porquería. Y encima son peores. Si es que no hay nada que ser como ser directivo. La pasta manda. La pasta manda y es lo que hay. Bueno, pues tenemos que en Telecinco, Ion Aramendi con algo mejor de cara, por fin ha conseguido un 10% de share. Dice Gran Mola, al detrás de tú sí que era recomendable. Yo siempre voy a ayudar a todo el mundo que pueda. Si gracias a que yo lo recomiendo, llegan dos personas más a tu canal, o una, me doy con un canto a los dientes. Es decir, en mi nivel, yo creo que es lo menos. Si a mí me ayudaron en su momento, creo que lo que yo debo hacer es devolver eso en forma de ayuda a otras personas. Dice, digo, San Antonio, habiéndose llevado Antena 3 toda la morralla de Telecinco, es lo que se puede esperar. Ya, pero bueno, la morralla no dirige de Antena 3, ni dirige de Telecinco. Los programas los dirigen otras personas. Hay directores, hay jefes de departamento y demás. Dice María Aurora, yo no veo la tele en ningún canal, pues estás como yo. Yo me entero de las cosas por la prensa, o lo que comentan en redes sociales. Bueno, pero aquí tenemos que dos concursantes de Gran Hermano VIII se marcan un nude integral y Telecinco naufraga. No entiendo por qué. Sí, cuando había rollete en las casas de Gran Hermano, cuando había audiencia y expectación, y si ahora hay dos personas bañándose en un jacuzzi, helado de frío, en esa sierra de Madrid, que se tiene que haber quedado la cuca, así de grande el muchacho. La otra, bueno, ha sido Laura Bozzo, Laura Bozzo y Albert Infante, que yo no sé, Laura Bozzo la conozco, Albert Infante ni de coña, no sé ni quién es. Pero se han metido celebrando la no expulsión, yo que no sigo el reality. Hombre, más viva que nunca Loli Huerta. Hola a todos, voy cenando. Pues que aproveche, Loli. Hoy te has quedado gustito. Hoy la cena te va a entrar bien porque te has desembuchado un poquito. Aunque se quejen. Yo no sé lo que piensa la gente. Daisy Moreno, muy buenas noches. Dice Forniche, la chica que grabó. Daisy Moreno. ¿Por qué estaba preguntando Forniche? La chica que grabó, vale. Pepi, uy, no sé yo. Española en Francia. Una inmigrante, pobrecita. Se fue para aprender idioma y se quedó. Yolipanda, totalmente de acuerdo. Le va a pesar toda su vida por haberle ayudado o alguna solución. Pobre chico. No sé de qué estáis hablando. Supongo que algo que han colgado en redes sociales que me parece muy fuerte.
que ya la intimidad de una persona que acaba de fallecer está en redes sociales y más un chaval tan joven y anónimo. Ojo. Así estamos de aburrido en este país. Úrsula García dice: buenas noches, Troyana, un saludo. Un saludo también para ti, Úrsula. Hombre, también guarda, también por aquí. Ya has terminado de trabajar en el canal de Loli. Loli, tenemos que ponernos de acuerdo con las cosas, ¿eh? Que tú y yo hablemos por la mañana, no me digas por la tarde tengo un directo a las 8. Pues muy mal. Muy mal, porque yo programa a las 9 y media y me estás diciendo Andrés que estaba hablando con él. Pero si Loli tiene uno a las 8 y media, tú, o a las 8, dice, tú lo has puesto a las 9 y media, ¿le va a dar tiempo a ella hacer su directo? Pues digo, pues va a ser que no. Va a ser que no. Porque Loli se explaya contando sus cosas. Que ya era hora de que Loli contara sus cosas. Y cuando cuente todo lo que tiene que contar, si alguna gente tuviese vergüenza, no miraría ni hacia atrás. Pediría perdón, agacharía la cabeza y tiraría millas. Pero es que eso cuesta. Pedir perdón en este país cuesta bastante. Lamentable la aparición de este muchacho. Qué pena. Bueno, ayer yo veía otra cosa, María del Carmen. Ah, muy bien. Una azafata, pues tiene que estar muy orgullosa la azafata de por 3 o 5 euros que puede costar el billete, que haya un chico que ya no tiene un futuro. Y unos padres con destrozados y una familia rota. Más los amigos, más toda la gente que los rodea. Porque esos muertos son muy dolorosos. Que le dé la gracia a la azafata. Me pongo enfermo con la gente, de verdad. Claro que qué va a saber la pobre ella, si va a imaginar que va a pasar eso. Tampoco. Pero a la hora de esa hora de la noche no se deja un chaval en el andén. Pues no tiene un billete. Ni a un chaval ni a nadie. Ni a nadie. Porque encima, es que ayer es lo que iba a contar. No sé si lo vi en Twitter. En Twitter o en alguna noticia de en alguna página de esta de noticias. Que había tres desapariciones en Sevilla. Este chico, otro chico más y una chica. Y además con pocos días de diferencia. Entonces eso ya me recordó un poco a cuando pasó lo de las chicas de Alcácer, que había habido otra desaparición de otro grupo de amigos meses antes. Digo, a veces que hay algún loco, loco por ahí suelto, haciendo de la suya a chicos y a chicas jóvenes. Que son las presas más fáciles, porque son más confiados. Irene, ¿qué Irene? No he visto yo ninguna Irene por aquí. Y los segurata. Pues tienen que estar todos muy pesarosos de lo que han hecho. La azafata por no dejarlo, por no hacer la vista gorda. Y los seguratas por lo que hicieron. Yo también lo pensé, Antonio. No, este chico y dos chicas. Ya, pues eso es lo que leí. Ya me recordé, ya os digo, que hace unos años también aquí en España hubo una oleada de desapariciones y asesinatos. Entonces, dice Diego Soler que lo de este chico ha sido muy raro. Ah, está desaparecido de Natalia Irene. Vale. Y en la estación había policía, lo ha dicho un trabajador. Pues como tú dices, Silvia, con lo fácil que es prestar un cargador. Y que, mira, os aseguro que si en cada donde vende, en las taquillas donde venden los billetes, cada trabajador tiene que tener un cargador de móvil fijo. Fijo. Tiene que tener un cargador de móvil para haberle prestado ese cargador 5 minutos, lo justo para encender el teléfono y poder hacer el pago con su teléfono. Pero algunas veces que somos tan perro y tan arrastrados que no movemos ni esto por una persona. Pues ahora que duerman con su conciencia tranquila de lo bien que lo hicieron. Estamos volviendo una puta desgracia a la sociedad de hoy día. Cada vez hay menos empatía y menos corazón. Bueno, volviendo a Gran Hermano. Dice María, por favor, debemos esperar a la investigación, por supuesto. Pero con todo lo que ha pasado, sí es cierto. Quienes le prestaron un cargador, sí es cierto que lo bajaron del tren por no llevar billetes, sí es cierto que los seguratas no hicieron nada, y sí es cierto tantas cosas. Espero que toda esa gente duerma a pierna suelta cada noche. Solo les deseo la japonesa con el pulpo. Me he dicho una tontería, pero bueno. Ay. Bueno, ahora la gente, Gran Mola, la gente ahora habla de todo. Pues totalmente, Pepi.
Ya sabéis que yo tengo el vicio de la cajetilla. Cada cajetilla cuesta mínimo 5 euros. Para echarle un humo, se lo dio a un chaval que llega a su casa. Se pone la piel de la gente también. Pues Rosa Vanessa, la zapata, le dijeron que lo llevaban a sala para que cargara el móvil. Si le ofrecieron eso, me extraña un montón que un chico con un teléfono sin batería se niegue. Y como dice Yoriko, estoy en un punto en el que ya no soporto tanta dosis de realidad. Porque la realidad de que estamos viviendo es bastante triste. Ay, me tengo aquí una mosca dando vuelta para el setup. Si es que se puede llamar setup a esto. Hay quien dice que yo vivo en un búnker. Ay, me pepí, ¿esto dónde es? Ahora me parece más interesante lo que estoy hablando en el chat que lo que yo tengo que contar. Antonio, que le ofrecieron cargar el móvil y él dijo que no. Me parece extraño eso. Vamos a ver. Yo digo una cosa, yo he trabajado muchos años en hostelería y me ha venido 40 clientes para cargar el móvil y preguntando por cargadores de iPhone, que sabes que no todo el mundo tenía iPhone y más hace unos años. Era algo, un iPhone era un rara avis. Todo el mundo tenía teléfonos asequibles y había cuatro que tenían un iPhone. Pues hasta los de iPhone dejaban sus cargadores olvidados en casa. Y se les cargaba. Hay gente que me ha tenido que dejar, ponme la carga un momento y conectado a la red, que cogiera un poco de carga y llamar porque tenía que hacer una llamada urgente. Es que me parece súper extraño que ese chaval rechace la opción de cargar el teléfono si ahí tenía la tarjeta para hacer los pagos, ahí tiene la forma de contactar con sus padres. Que no olvidamos que un niño con 18 años. Y el tipo que estaba allí no lo habían visto, también con su. Pero no quiero entrar en tanto detalle, de verdad. Quiero cambiar de tema, que entré demasiado triste el tema. Diciendo que lo hubiera. Es que ahí está Moldavia. Él, su forma de pago la tenía en su móvil. Si a él le ofrecen eso, me extraña que se niegue. Porque se está cerrando las puertas solo a todos. Se está cortando todas las opciones. Ni puede llamar a sus padres, ni puede llamar a un amigo, ni puede contactar con nadie. Ni nada de nada. Entonces, yo es que eso no me lo puedo creer. Pero bueno, que a saber cuál es la realidad. Bueno, volviendo al gran baño sin ropa de ningún tipo. Laura Bozzo y Albert Infante son dos de los concursantes más auténticos de la última edición de Gran Hermano. Así los tipifican, vamos. Los definen. De Gran Hermano Big 8. Este domingo de debate volvieron a demostrarlo cumpliendo su promesa, por complicado que esto fuera en una casa con cámara grabando las 24 horas del día. Pues bueno, ¿qué prometieron? Que ya Carmen Alcaide avisó a la casa, no acostéis, porque han prometido esto y va a haber. Carmen Alcaide sabe lo que es la tele. Si hay baño desnudo, pues ahí van a estar todas las cámaras y va a estar todo el público. No perdáis minutos de cámara porque van a estar ahí. Dice Diego Soler, yo pertenezco al lado oscuro y ya procuro no quedarme sin batería en el móvil o reloj. Y por si las moscas, llevo batería de recarga. Ah, yo eso no, con la compré. Compré una batería de esa, pero nunca. Juan y Polito dice, pues yo te lo agradezco si cambia de tema. Ahí está. Vámonos con Laura Bozzo y el baño antiarrugas que se pegó. Digo antiarrugas porque ya puedes tener todas las arrugas del mundo. Que con un baño en la Sierra de Madrid, a partir de las 12, la 1 de las 2 de la mañana, que estaría el agua como los cubitos de la nevera, a ti se te estira hasta la vida. Se te estira hasta la vida. Pues como nos dicen aquí, dicho y hecho, ambos se bañaron desnudos en la piscina tras haber sido salvados de la expulsión. Gente con palabra. Prometieron eso y eso hicieron. Aún con todo y eso, es que aquí hay un vídeo que no voy a poner porque luego está Telecinco cortando imágenes. Que se ve a Laura Bozzo con una braguita dentro de la piscina, que esto no es jacuzzi, esto es una mini piscina. El chico, como su madre lo trajo al mundo, pero más grande,
Y Laura Bozzo, pues se nota que la mujer pues se ha pegado algunos retoquitos porque ese pecho no es normal a ciertas edades. Está demasiado turgente. El español en Francia ya era hora de que lloviera, porque en esta época del año que no lo haga no es normal. Pues aquí no llueve. Aquí cayeron el otro día cuatro gotas para ensuciar los coches. Pero como nos dice aquí en este artículo del diario.com, de es diario, es diario.com, la audiencia no acompaña en el debate de Gran Hermano VIP de Ion Aramendi. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque este domingo jugó la selección española masculina de fútbol, no la femenina. La femenina no la sigue tanta gente, por desgracia, pero la masculina sí. Contra Noruega, en la 1 de Televisión Española, y su increíble 33,1% de share y 4.839.000 personas arrastraron al público a la película de la semana Toda la Verdad con un 13,8 y 1,5 millón de personas. Supongo que la película la pusieron después del partido. O eso entiendo yo. De esta manera, el debate de Gran Hermano VIP que presenta Ion Aramendi, que no es mal presentador, y a mí me gusta, pero no me gusta dónde está trabajando, en Telecinco tuvo que conformarse con un 10,6, que no son malos datos en comparación a lo que ha conseguido Jorge Eja con sus cuentos chinos y a las cifras que consiguió, que conseguía últimamente Sálvame y algún reality que se me está olvidando el nombre. Bueno, los dos realities que había que no consiguieron nada. Por su parte, Antena 3 anotó un 10,4 y 1.124.000 personas para Secretos de Familia. Supongo que alguna serie de las que sigue mi madre de las novelas turcas, seguro. Seguro, los Secretos de Familia serán eso. Así que, ¿qué os parece? Ni Laura Bozzo, con lo que es Laura Bozzo, que consiga remontar la audiencia, que el fútbol se la come, una telenovela barata se la come. Eso no lo ha visto. Eso, cuando salgas Laura Bozzo fuera de la casa y vea que ella no levanta la audiencia de Telecinco, bueno, los directivos ya estarán tirándose de los pelos que tenga. Pero que Laura, eso es una cura de humildad para cualquiera. Sobre todo para de los cuentos chinos. No sé de qué me estáis hablando en el chat, pero estoy viendo así los senos, vengo llorando por Patricia Pérez. Ah, que le dice que ahora me enfado y no te saludo. Vale, que solo eso. Dice Mercedes Rivera, mi hija empezó a ver Gran Hermano, pero ya no. Es muy aburrido. Es que siempre es más de lo mismo. Cogen un formato y lo exprimen como a los personajes, hasta que ya no se puede soltar ni una gota más. Y aún así siguen pisando encima del personaje hasta que lo machacan ya del todo, para ver si consiguen con eso levantar la audiencia. No, no hay manera, no hay manera. Para muestra un botón. Espera un segundo, que voy a cerrar aquí ventana. Y nos vamos a ir con Carlota Corredera. ¿Alguien se acordaba ya de Carlota Corredera? Dice, cogéis Orange TV y a ver serie. Dice Diego Soler, Telecinco ya no levanta cabeza porque lo que pongan la gente es muy asqueada con esa cadena. Es que lo peor es que no supieron. Mira, si Telecinco, ya lo he dicho alguna vez, si Telecinco en su momento saca la docuserie igualmente, da igual. La fábrica de la tierra roda de la docuserie con Rocío Carrasco ha soltado aquí millones de euros. O lo que haya cobrado por la docuserie. Dice Rafa Hidalgo, Antonio, te agradezco que hables con respeto de Álvaro. Ya, yo soy de Córdoba, es conocido de mi familia por ser amigo y compañero de un sobrino mío. Me parece mal lo que están haciendo J1 y Trium. Pero que Trium sí toca esos temas, pero debería de esperarse un poquito a que se desarrolle la investigación y se llegue a una conclusión final. Por lo menos por la familia. Porque no olvidamos que todas las personas tienen una familia. El fallecido ya no va a sentir nada. Si hay un alma que vaga por el mundo, o a lo mejor lo está viendo, no lo sé. No lo sé. Pero la familia sí está aquí y está viendo todo lo que se habla y le llegan las cosas. Familia, amigos, conocidos, gente que lo quería, como es vuestro caso. Y no hay que estar metiendo el dedo en la llaga. Bastante tienen ya con lo que están cargando. Y yo digo, os digo una cosa a nivel personal.
Una amiga mía pasó por algo parecido. En el caso de su sobrino fue una operación con 25 años y no lo, creo que lo conté cuando pasó. Mi amiga está destruida. Su madre no levanta cabeza. Los padres del niño no levantan cabeza. La gente que lo conoció no levanta cabeza. Y ya ha pasado un año y pico, ¿eh? Imaginaron el momento que pasó. Y fue una operación a vida o muerte, que fue una operación de quirófano, un soplo en el corazón que le querían quitar. Y no lo resistió. Estuvo varios días conectado a una máquina y que yo sepa, estuve hablando, yo con él, esto no lo he hablado con ella, fue lo que me han contado, lo que me contó mi madre, que le habían dicho a ella que había pasado. Porque de hecho a mí cuando me lo dijo mi madre, yo no sabía que era el sobrino de mi amiga. Me dijeron el nombre de la familia, del padre o no sé qué. Y yo no reaccionaba al niño ni a mi amiga con esa familia. Y solo hay que verlo, es que yo me pongo en la piel de ella y yo juro que llevamos una relación distante desde entonces. Primero porque ella se encerró también. Ella se encerró en su dolor y yo no he sabido como persona responder ni estar a la altura como amigo de ella. Es que es difícil, muy difícil. ¿Qué le dices? ¿Qué haces? Lo único que puede hacer es estar ahí para cuando te necesite. A lo mejor se pueden pensar que no tienes corazón o que no sientes las cosas. No, es que el único recurso que te queda cuando no sabes cómo actuar es esperar a que te busquen. Es decir, estoy aquí, cuando me necesite aquí estoy como siempre. ¿Quién me ha hablado que no estaba mirando? No lo sé si lo sé o no vengo. No lo sé. No lo sé. Pero la que sí sabe tirar pullitas es Carlota Corredera, que no sé si estáis viendo la imagen. Sí, la estáis viendo. La voy a recortar un poco para que la veáis mejor. Por si alguien se olvidó de la cara de Carlota. Pues oye, qué menos. Ya sabéis que a mí me gusta ser detalloso. Y os doy lo que pedí. Mira, ahí la tenéis más grandecica. Preciosa, ¿eh? Ahí va de rosa palo. Un rosa. No va de fucsia, va de rosa. ¿Qué cuesta cuando finaliza la investigación y sacarle las cosas? Realizar siquiera una exposición de la historia. Ahora mismo todo es especulación y sensacionalismo. Totalmente, Silvia. Y me parece algo innecesario. Innecesario por parte de periodistas, por parte de televisiones, por parte de youtubers y por parte de todo el mundo. Vamos a esperar a ver qué dice la investigación. No vamos a interferir en la investigación. No se sabe qué narices va a pasar ahí. Vamos a esperar un poquito. No cuesta tanto. Yo no toco ese tema por visualizaciones de un canal, ni por ganar 1.000 euros más ese mes. Es que no merece la pena. Queda fatal con esa historia. Claro que eso va en la persona. Quien quiera tocarlo me parece muy bien por su parte, por la mía no. Bueno, pues ahí tenemos a Carlota Corredera que se ha desahogado, finalmente habla de su despido de Mediaset. Y el titular sería Corredera ataca a Mediaset y acusa a los fachas y a Ana Rosa de su despido. Pero no acusa a Ana Rosa directamente. Lo deja entrever, lo deja caer. Carlota está acá, pero viene acabada con su blanco. Al igual que Jorgeja. Jorgeja ya tenía la muestra con sus cuentos chinos. Los cuentos chinos no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? Porque nadie lo quiere. No es que sea mal programa. No lo quiere la gente ya. Yo creo que no, lo quiere tan poca gente ya que no aguantó mucho rato ni la boda de Isapi. Que no se quedó ni al banquete. Se quedó la especie de esa de ceremonia que hicieron y fotos. Y corre para tu casa. Dice, calla, que todavía no se me fue la imagen de ver al perro empotrar a la gata. Un perro empotrando a la gata. El tuyo, Andrés. Tu perro es como raro. Yo creo que ese no es un perro, ¿eh? Es un alien que a ti te lo cogió la protectora y a ti te lo han colado. Rafi Hidalgo dice, los padres han dicho que se corte el tema, han dicho que van a demandar a quien siga hablando del tema de su hijo, su madre es procuradora y alguno de la familia abogados, todo por vista y morbo. Totalmente. Y ahí la aplaudo, no sé si legalmente podrá cortar el tema o no, o hasta qué punto,
podrá frenar todo esto, pero me parece asqueroso que personas y padres de familia estén tocando estos temas. Me parece asqueroso. Y luego que me pongan verde si quieren. Que ellos son canales de información, vale. Pero tú decides qué información lleva y la que no. Y ya está. Si lo se lo vengo, ya está bien. Con el perrigato. Ya me lo contarás cuando hagamos el directo en conjunto. A ver cómo el perro persigue a la gata y si la gata se deja querer. Bueno, pues la es presentadora y es directora y es Sálvame y es de todo. Porque ya se ha quedado en ama de casa. Si es que llega a eso. Vuelve a hablar de su salida de Telecinco y lo hace cargando contra la que ha denominado. Contra lo que ha denominado fuego amigo. Bueno, el fuego amigo ahí se entiende que va contra Ana Rosa Quintana por aquello de que la. Trabajan en la misma casa, deben de protegerse y ayudarse, son compis. Es como los youtubers en esta plataforma. Todos trabajamos para YouTube, pero luego nos damos unas puñaladas y nos lanzamos dardos y por la espalda, pues hacemos conjuras y confabulaciones para ver si hundimos los canales pequeños o hundimos el canal de fulanito de tal, porque no me interesa que esté ahí, que se agarre la gente. O se lleva a la donadora, como la llaman. O sea, ya la donadora tiene su canal, ya sabe. La donadora ha volado con la paloma. Con la paloma y con los bisus. Se la lleva por su canal. Y ahora cobra por estar ahí. Y os jodéis. Ole Miroli y Huerta. Y toda la gente que la apoya. Gracias. Gracias a toda la gente que la apoya y que la escucha. Y las cuatro despistadas esas que van por el chat de Loli diciéndole lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir. ¿Por qué no os dediquéis un poquito más a vuestra vida? Hacer yoga, pilates, crochet, lo que vosotras queráis. O os saquéis el carnet de conducir. O dais la vuelta por la montaña, a ver si con suerte os perdéis. Cualquier cosa. Dice Plácida Jurado a Carlotiña que debe hacer es pedir perdón a la audiencia. Ni pidiendo perdón, vuelves a la tele. Yo es que si no echan la isla de las tentaciones. Ay, madre mía, si lo si no vengo, por favor. Yo es que de lo más pésimo que he visto. Junto. La isla de las tentaciones, junto con mujeres, hombres y viceversa. Es lo más tirado en programa que he visto, ¿eh? Hombre, Ruth YouTube, muy buenas. Un besito. En español en Francia, mañana voy al reumatólogo que ya te diré a ver qué van a hacer conmigo. Pues mira, yo también tengo médico español en Francia. Mañana tengo yo médico para mi rodilla y hacerme una serie de pruebas que tengo que repetir de la otra vez que estuve. A ver qué me cuenta. La muchacha que es muy simpática, mi médica. Muy buena médica, pero simpatía tiene la justa, ¿eh? Que es de un país de esto del norte y no. Y allí la sonrisa las venden cara. Chilena, yo veo programas de allí. Ah, que programa de allí, vale. Está bien. Bueno, ¿qué dice la corredera? Porque este artículo dice bastantes cositas. A ver, dice que ha estado muy callada desde su despido de Mediaset España. Últimamente ha recuperado el habla. Cuando ya ha visto que no le ofrecen programa. Cuando ya ha visto que no le hacen ni caso. Que la tienen no en el congelador, sino en el cajón del olvido. Pues ya dice, pues mira, ya puedo hablar. Porque ya en Telecinco mi futuro se acabó. Entonces ahora me desahogo. Pero claro, se viene a desahogar cuando a la gente no le interesa. Yo te estoy haciendo caso hoy porque no hay otra noticia que me llame la atención más. Que no sea de Las Campos o de Los Pantojos. Dice Mercedes Rivera, dice Carlota es de las que le hizo el trabajo sucio a la productora y después si te he visto no me acuerdo. Y tanto. Y como dice Consol Blanco, por mí se pueden ver en la calle que jamás les ayudarán. No soy tan buena samaritana. Ellos han querido acabar con una familia despidiendo al cabeza de familia orquestado por la misma madre. No olvido. Bueno, despido de Antonio David, el machaque que ha sufrido y sigue sufriendo Rocío Flores en las redes. Al punto, bueno, no sé qué ha pasado con las cremas estas que promociona o que vende, que tiene una empresa Rocío Flores, que alguien soltó como que aquí en España no se podían vender o que era una estafa o que era no sé qué, y ya estaban dándole a Rocío Flores el machaque.
Rocío Flores será imagen de esa marca o trabajará para esa marca o tendrá negocio con esa marca, pero no creo que controle todos los aspectos de esa marca, ni si esa que una crema esté prohibida en España puede ser porque lleva un componente que en España no está permitido por por sanidad o cualquier historia, pero que por ejemplo en Francia o Alemania o en Estados Unidos sí está permitido y también tiene una sanidad y tiene una serie de controles estrictos y eso, pero bueno. La excusa suficiente para machacar a la niña Flores. Es la excusa suficiente. Pues hace 2 o 3 días volvió Rocío de México, que ha llevado el negocio allí, a México. Y creo que le está yendo muy bien. Y yo que me alegro con ella. Y su padre estaba, que me más ancho que largo. Que ese padre puede estar orgulloso de esa hija. Y de esos hijos que tiene. Y los hijos de ese padre, ojo. Bueno, pues Carlota ha opinado sobre su despedida de, o ha hablado de su despedida de Telecinco y también ha comentado algo de Jorge Javier. También ha dejado un pequeño mensaje para Rocío Carrasco. Pero como dice aquí en el artículo, vayamos por partes porque Corredera en Porfolio ha hablado abiertamente sobre la cancelación del programa de Jorge Javier Vázquez, Cuentos Chinos. Y lo ha hecho para criticar abiertamente a la cadena. Y denunciar una suerte de complot contra el presentador de Badalona es estrella, es con X, estrella de Sálvame. Todo es un complot. Todo el mundo los quiere mal. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Jorge Javier o tú no necesitáis ningún complot interno de Mediaset, de Telecinco, ni de ninguna productora? Porque lo que no, la que no os quiere es, o el que no os quiere es el público en general. No os quieren. Meterlo en la cabeza. Ni Ana Rosa, ni la productora de Ana Rosa, ni la otra productora, ni la gente que trabaja en Telecinco, que podéis caer mejor o peor. Pero no, el complot no viene de ahí. El complot es que la gente no os quiere. Y se lo, os lo ha dicho alto y claro. No os queremos. Ni en Telecinco, ni con vuestra obra de teatro fuera de Telecinco, ni con las aceitunas que vendéis o promocionáis, ni las patatas fritas de la Esteban, ni de los gazpachos. Es que no os quieren en ningún sitio. Porque no habéis conformado solo con destruir o intentar destruir a Antonio David Flores y su familia. Habéis ido a por todo. Habéis ido a por Diego Arrabal, habéis ido a por Miguel Temprano, habéis ido por todas las voces de Antonio Sánchez Casado no es. Antonio el Paparazzi. ¿Sabéis quién os digo? El que estaba casado o sigue casado con Marisa Martín Blázquez. El periodista este de. Ahí, el de Derecho al Corazón, como sea, Jesús Manuel. Todas las voces disidentes de Sálvame, despedido y a la calle. Le ha importado muy poco por vender esa historia, destruir la vida de todas esas personas. La vida, la carrera, el futuro, todo. Antonio Montero, gracias por el apunte. Le ha importado poquísimo. Español en Francia tiene un canal, KRM. Pues mira, para darle una vueltecita, espérate que lo fijo arriba. Si Española en Francia tiene. Porque ya Ruth, YouTube y toda esta gente los conocéis, ¿no? Supongo que estáis suscritos y os dais una vuelta por los canales. Todos menos yo. Que como estoy suscrito a sus canales, me saltan las ventanitas, pero es que yo no tengo tiempo de ver a nadie. Me vaya a perdonar. Ya prometo que algún día pasaré. Algún día, ¿eh? Yo tengo una poca vergüenza increíble. Vosotros estáis en cada directo mío y yo no he visto todavía un vídeo de nadie. Tengo una poca vergüenza increíble. Pensaba que te haya pasado algo. Pepe Arroyo, mi Moldavia es muy divertido. Queda más que perdonado. Gracias, Gran Mol. Pero digo yo que a veces el tiempo que pierdo viendo Twitch, en los que sois protagonistas, muchos de vosotros, que por eso los veo, también lo puedo dedicar a entrar al canal de algún amigo y verlo, de paso. A ver si me corrijo yo ese fallo. Pon el enlace, Antonio, si puede. Está fijado arriba, el que ha puesto KRM. Ay, pero ya el de Ruth YouTube no puedo ponerlo. Karen, dentro de unos minutillos vuelve a recordarme, saca el de Ruth YouTube y el de. Y cuando pase otro rato, el de Gran Mola. A ver si lo voy fijando al rato y os, pa, no me importa que entréis a los canales ahora directamente o suscribí. No, activáis la campanita para que os notifique cuando suben algo y volváis al directo, no pasa nada.
A mí los picos de subida y baja no me importa. Gracias, Plácida, por suscribirte. Dice Silvia López, me suscribí. Muchísimas gracias. Oye, yo voy a conectar el ventilador este porque hace un calor. Aquí cierro la puerta del dormitorio. Está la gente del norte quejándose del frío y yo aquí cocido de calor. Gracias. No hay que darle a español en Francia. No hay que darla. No hay que darla. A la gente se le ayuda, a lo que haga falta. Enlace de Gran Mola Audiofield, YouTube, ahí tenéis. Vais viendo de vez en cuando que vayan sacando los moderadores los enlaces, podéis pinchar. Porque si alguien de este canal que está en este chat no está suscrito a Gran Mola Audio, así lo si no vengo, a Ruth YouTube, al canal de Willy, a todos estos canales, amigos. Ay, ¿cómo se llama? Salseando con Loli. Estaba también Salseo B, si no me equivoco. Tania PM, Consuelo Flores Reyes. Si hay alguno que no esté suscrito al canal de Ave Nocturna, ya es para matarlo, Luego no me digáis que no estoy recomendando canales que merecen la pena. Conchi Riestra, muchísimas gracias por renovar membresía, miembro durante 8 meses. Troyano vi. Muy bien, todos troyanos vi. Y no regaléis membresía. No la regaléis. Podéis gastar el euro o los 2 euros en un callete cucaracha. Y ya el mes que viene compráis otro callete cucaracha o regaléis una membresía a alguien. Ave Nocturna, sí, ya lo he dicho, español en Francia. Ave Nocturna, es que me amparo. Lo que pasa es que aquí nombrar a ciertos canales, pues corro el riesgo de que mañana se les critique o se les machaque por otra parte. Porque algunos se creen con muchos derechos en la vida. A criticar, a machacar, a calumniar, a inventar. Porque ya lo he dicho un montón de veces, si yo hago algo o digo algo mal, tengo que asumir lo que he dicho o he hecho. Pero que me inventen historias, actualities también. Gracias, si no se lo vengo. Si es que hoy me he puesto Salseando Colori también. Me he puesto el canal recomendado y he puesto todo. Todos los que estoy hablando, comentando, los he puesto. Y cuando me he ido la pantalla a la página principal, digo, pues sí que solo entran 4, 5, 6. No entran todos. Pero bueno, por si alguien le da por ver canales recomendados, que entre ahí, Nuria y compañía. Bueno, vamos a ver qué ha dicho la señora Carlota Corredera, que hoy me interesa lo que ha dicho, lo que esta mujer tiene que decir. Respecto al programa de el fallido programa de cuentos chinos. Yo estoy entonces, voy a petar mi móvil. No pasa nada, eso es como la agenda telefónica. Luego entra o no entra, pero dice Guerrera Amarga, Antonio, que le den que me dediquen algo. Un beso, Guerrera Amarga, tú sí que vale. No dejes de repostear lo de las residencias, que la gente se entere, es importante. Pero vamos, dice, vamos por parte. Ah, bueno, hablando de la estrella de Sálvame, dice Carlos de Corredera. Perdona que lea el artículo, pero es que tengo que leerlo literal porque son sus declaraciones. No me gusta ir leyendo artículos como hacía antes, cuando era un poquito más novato. Y la gente decía, si es que me está leyendo el artículo. Vale. Dice, hay muchas maneras de proteger un programa, y ella lo sabe bien, y muchas maneras de perjudicarlo desde dentro. Existe el fuego amigo. Esto va dirigido a la guerra de productora de la fábrica de la tele con Cuarzo. ¿Es Cuarzo la de productora de Ana Rosa? Bueno, las diferentes productoras que hay, normal que rivalicen entre ellas para coger y colocar sus programas o su historia y tener las mejores franjas horarias de. Pero bueno, ya en Telecinco da igual a la hora que emita. Yo creo que tiene más audiencia el Teletienda de la madrugada que ya los programas que tiene durante el día. El canal de Loli Huerta también está en los recomendados. Muy bien, gracias, guarda. Dice Loli Osuna, os estoy viendo pero ahora mismo no puedo saludar. Pues un saludo para todo el mundo, Loli Osuna, y quedas como Dios. Porque saludar uno por uno se pone pesadillo. Dice, una acusación explícita en toda regla a la nueva dirección de la cadena y a compañeros de Jorge Javier. La periodista gallega también ha opinado sobre la terrible crisis de audiencia de Mediaset, calificándola de debacle. A ver, Carlota, ¿no decía ahí que tiene una audiencia espectacular, es Telecinco, sobre todo Sálvame,
que cuando teníais un 5 decíais que era un 15 y todas esas cosas. Ahora resulta que ha habido una debacle en Telecinco y en Mediaset. No sé. Y además de soltar esto, dice la expresentadora de Sálvame, me ha hablado sobre su situación actual personal, profesional y económica. Sacha, para ya que me tienen mareado con tanto da vuelta. Estoy hablando con la perra, como los locos. Y también ha culpado a los responsables y el porqué de su despido por ser feminista. Bravo, Carlota, que de ti se te ha despedido por ser feminista. Los ataques que tú recibías en respuesta a lo que hacías es por el simple hecho de ser feminista. Porque feminista en España solo estás tú. Solo estás tú. Se te olvida de que te has pasado la ley española y los juzgados y los jueces te la has pasado por el forro, como te ha interesado. Acusaste a Antonio David de maltratador sin una sentencia judicial ni nada por el estilo, pero ya de tu boca salió la palabra maltratador y despido en el mismo día. Y lo repetiste cada día durante un año y medio. Te hiciste portavoz de todas las feministas de España y de todo el movimiento junto con Irene Montero. Claro, sí, eres feminista, pero del grupo de Irene Montero. Feminista selectiva, defiendo según quién y si me interesa. Y ya está. Los hombres somos lo peor del mundo desde que nacemos. Lo mejor que puede hacer la mujer cuando pare, como hacía la antigua. Si tenía un hijo que no podía mantener, pues lo metía en un cubo de agua. Al mismo nacer, o apretaba las piernas un rato más de la cuenta. Y ya está. Ya. Qué salvajada, dice esto. No, eso pasaba. Eso pasaba. Pasaba. Pasaba a ver un método anticonceptivo posterior, pero funcionaba muy bien. Alguna la ha ido muy bien. Se quedaban con los 6 o 7 que podían mantener, malamente. Dice, yo con mi hijo felino tengo conversaciones muy interesantes. ¿Sabéis lo que me ha pasado hoy con mi gata, con la Mini? La tengo enviciada en la latita de... Ella tiene su pienso, que no come. Se come el pienso de Chacha. Le gusta más el pienso de perro que el de gato. ¿Será porque la croqueta más gorda? No lo sé. Dice Antonio, era hasta resultón. Gracias, Guerrera Amarga. Ve a graduarte la vista mañana mismo. Y... la tengo en las latitas de comida. Y hay unas tarrinas que vienen con paté, una especie de paté para ellos. Y tiene un vicio con eso que no puede. Pues esta tarde... Esta tarde, hace un par de horas, le he puesto media tarrina. Porque cada vez que entramos a la cocina, pide. Y pide, y pide, y pide. Pero pide con insistencia que te araña y todo, vamos. Cuando estaba preparando el café para el directo y todo eso, me pide otra vez. Le digo, que te calles ya la boca. Y me vuelve a pedir, te he dicho que te calles. Me hace... pero se ha puesto bufando, me digo, la madre que la parió. Bueno, pues al final le he tenido que dar la tarrina, lo que quedaba. Le había puesto la mitad, pues la otra mitad. Dirá ya, media nada más, no. Bueno, volviendo con Carlota, que es menos interesante que mi gata. Dice Marca Chamorro, Carlota, feministas como tú, desde luego que sobran, porque soy hembrista. Yo ya no sabría denominarla así como hembrista o kamikazes, porque yo no lo entiendo. El tipo de feminismo que hay hoy día en esta sociedad, yo no lo entiendo. Feminista es la mujer que lucha por la igualdad de hombres y mujeres. No que va en contra de los hombres y ensalza a las mujeres, hagan lo que hagan. Sasha es muy bonita, sí. Sasha es preciosa. Pero también es otra consentida que no me deja vivir. Dice, y ajusta cuentas contra los antifeministas, es decir, contra mí, contra vosotros, contra todo aquel que opinaba en contra de ella o no opinaba lo mismo que ella. Dice, he perdido muchísimo dinero en la tele por ser feminista. Yo diría que por alzarte como abanderada del feminismo, ese que tú vendías, ganaste presentando más programas diarios, te llamaban a todos los eventos y mítines que había por ahí, y seguro que gratis no ha ido. Escribiste un libro y se vendió, creo. ¿Y el gatito nuevo dónde está? Pues con otros dueños, si lo sé, no vengo. La Alba ha volado. Alba la tenía Mini un poquito calentita todos los días. Le di 2 días para ver si se adaptaban y Mini dice que no.
Mini dice que este bloque de piso y el contiguo son suyos. Y aquí no entra ningún gato que no sea ella. Así que yo no voy a dejar que un gato con... Si es que Alba puede tener 3 meses, como mucho. 3 meses. Preciosa. Más buena que tú. Vamos, mi madre me dice, es que esa gata no se puede quedar aquí. Digo, entonces echamos a Mini y nos quedamos con la gata buena. Y mi madre dice, hombre, va a echar a Mini. Ella me preguntó mi vecina, la gata, ¿cómo está? No sé qué. Digo, pues mira, digo, hay que buscar una familia, digo, porque Mini la lleva a tralla. Sacha la quiere, pero Mini la lleva a tralla. Lo que pasa es que ese gato ha tenido problemas con algún perro, porque Sacha tampoco se podía acercar a ella. Mira que Sacha se acerca para jugar con ella y darle un poco cariño y demás. Y el gato decía que no. Que no, que no, que no. Vamos, de hecho, la otra noche me llevó un arañazo. Se verá aquí. La tenía en los brazos, se la acercó Sacha. Y sacó la otra, su uña y la de 10 gatos más. Me las clavó todas. Entonces, el marido de mi vecina tiene una sobrina suya. Que hace unos días falleció una gata que tenía, que le hacía mucha compañía. Dice: mira, si la gatilla es buena, se la voy a llevar a mi sobrina, que ha hablado con ella y le ha hablado de la gatita esta nueva y la quiere. Digo, pues si la quiere, la va a tener bien cuidada, yo se la llévatela. Dice Patricia, pero dile a la gata, cállate, cucaracha. Creo que eso es lo que ella me ha dicho a mí. Pero en idioma menino. Cállate, cucaracha, pero en toda regla. Mira, lo juro que digo. No sé si enfadarme con ella o reírme. Porque te protesta, se revuelve como un niño pequeño. Bueno, pues no hemos quedado porque Carlota Corredera ha perdido muchísimo dinero por ser feminista. Claro, por eso se compró una parcela, por eso se hizo un chalet. Por eso dice que tiene un pequeño colchón de dinero, porque todo eso ella lo traía de atrás cuando no tenía nada. Ojo. Antes de empezar, que sepamos, antes de empezar el docudrama o la docutrola de Rocío Carrasco, Carlota Corredera no tenía nada. Nada en comparación con lo que consiguió durante esos 2 años. Pero dice que nada comparable con la millonada que tiene Jorge Javier, claro. Jorge Javier tiene dinero para vivir 3 vidas y morirse a gusto. Dice en este punto, como es natural, hablando de la mirada a Ana Rosa Quintana, Carlota Corredera recupera el asunto de Rocito y dice: Rocío Carrasco sufrió mucho cuando yo dejé de presentar. Voy a abrir la puerta a Sasha porque no me dejan paz. Ahora os cuento el sufrimiento de Rocío Carrasco y seguro que se pegó un mes sin dormir. Pobrecilla. Pobre Rocío Carrasco, que no puede vivir la una sin la otra. Ay, Dios mío. Ya está la niña a gusto. Ya ha salido. Se ve que tenía sed o algo. Bueno, dice, ahora tiene menos. Se quedó sin marido con una hipoteca. ¿Cómo que se quedó sin marido? ¿Se ha separado la Carlota Corredera? Bueno, pues dice, vamos a seguir con el punto de Rocío Carrasco. Dice, sufrí mucho cuando yo dejé de presentar, pero no puedo decir si se siente responsable o no. ¿Por qué? Si te ha regalado 2 años de su vida. Te ha regalado los dos mejores años de tu vida, donde tu ego subió a un nivel estratosférico, se pinchó y caíste en picado. ¿Qué culpa tiene Rocío Carrasco de nada? Rocío Carrasco es culpable de otras cosas. Si es que la consideran culpable, pero de que tú, de tu ascenso y caída o de tu despido, no es culpable Rocío Carrasco. Fuiste tú la que se autodenominó defensora de Rocío Carrasco y de todas las mujeres del mundo. Pero poco te he visto andar por países de Oriente Medio defendiendo la igualdad de las mujeres, ni por países islámicos, ni nada de eso, ¿eh? Por ahí no se ha visto a Carlota Corredera ni a la Belén Esteban vendiendo los gazpachos. Que mira, un gazpacho fresquito en el desierto sienta bien. Ay, la Amber Carrascosa dice, gran mola. Bueno, dice que no sabe si se siente responsable o no. Afirma y ensalza su programa. Los miércoles por la noche hacíamos mucha pedagogía.
Enseñar a las mujeres a odiar a los hombres es enseñar pedagogía. Decirle a España que Antonio David era un maltratador porque ellos lo decían es enseñar pedagogía. Pedagogía, concienciación de que la mujer es igual que el hombre es igual que la mujer. Todo eso lo enseñaban ellos los miércoles por la noche. Dice, levantábamos alfombra y todo lo que se había construido esa noche se lo llevaban a olas desde primera hora de la mañana siguiente. Con lo de la ola de la primera hora de la mañana siguiente se referirá seguramente al programa de la Rosa y de ahí la directa o indirecta. Dice, se derrumbaba el castillo de arena. Tú lo has dicho. Cuando una verdad tiene buena cimentación, no hay ola que se la lleve, ni alfombra que levante que se la arrastre, ni la rosa que se la pueda llevar. La puede ensuciar, pero una verdad siempre es una verdad. Como las verdades que cuenta Loli Huerta en su canal. Y esperaros que vienen muchas más. No lloráis por las verdades que ha contado hasta ahora, ni por las respuestas de Loli Huerta hasta ahora. Llorad por las siguientes, que esto va increciendo. Que Loli es mucha Loli. Que algunos la... Se pensaban que no... Que iba a salir corriendo para su casa y se iba a meter rabo entre medio de las patas y Loli no tiene miedo a nadie. Dice unas palabras en clara alusión a Ana Rosa Quintana y en la guerra de productoras entre la fábrica de la tele y el entonces el programa de Ana Rosa Unicorn Content. Vale. Pero preguntada por esa ola, no ha querido especificar más. Es que encima es cobarde. No vaya a ser que Ana Rosa Unicorn Content le ofrezca un programa y por abrirle la boca además no lo consiga. Porque tienen que estar en Unicorn Content ofreciéndole lo más grande para que vuelva a televisión, por favor, trabaja con nosotros, tú que ya tienes experiencia en las tardes, que nos traigamos a Ana Rosa de vuelta a las mañanas y tú te quedas por la tarde de presentadora única, tiene que ser lo más. Ana Rosa ha perdido el sueño, su socia también, tiene que estar muerto porque ella vuelva. Así que ella no responde a lo de la ola, ella suelta la indirecta. Y lo deja caer así, como el que no quiere la cosa, y pa ti lo lleva. Dice, pero te puedo decir que la he sufrido y me ha casi destruido. Tenemos que llorar porque a ti esa ola casi te destruye y no vamos a llorar por la familia que tú te has querido cargar y llevarte por delante. Tú, María Patiño, Jorge Javier Vázquez, todos los cobardes que os han apoyado durante las tardes, un día y otro, durante meses y años, porque ha sido 2 años de acoso y derribo contra Antonio David Flores. No, eso no. Ahí no. Ahí no pasaba nada. La lástima es que casi a ti te destruye la ola. Ya. Y llega en la acusación política que ella cree que ha sido el motivo de su despido. Dice, yo sé muchas cosas de mi salida de Mediaset. Y otras las tengo que intuir, claro. Unas cosas las intuyes y otras cosas dices que las sabes, que te habrán contado, ¿no? Tus amigos, los que ahora no te dirigen la palabra o no te dan trabajo. Dice, hay muchos enemigos que son invisibles. Sálvame ha molestado muchísimo a los fachas y a los machistas. Así que la culpa de... Buenas noches, Manolita Nieto. La culpa de su despido de Mediaset y de Telecinco es por culpa de los antifeministas, los fachas y los machistas. Y se queda tan a gusto la tía. Se queda tan a gusto. Así lo piensa ella, así lo dice. Y espero que haya cobrado por esta entrevista porque no creo que tenga muchas más. Así que... Vamos a ir con la noticia del día, porque esto no tiene desperdicio. Dice Yuriko, es que si no eres feminista, eres facha. Claro, o machista. Pero Yuriko especifica que es feminista, porque yo conozco a las feministas de toda la vida, como se suele decir. Al menos las de toda mi vida, las que yo he conocido. Mujeres como mi madre, mi abuela, mi bisabuela, que ya luchaban por una igualdad. Peleaban con los maridos y con el patriarcado por tener una igualdad y tener decisiones y ser tan persona como lo es un hombre solo por nacer hombre. Es una cosa. Pero este tipo de feminismo, de hermana, yo sí te creo, hagas lo que hagas, digas lo que digas, con prueba o sin ella, solo por decirlo, a mí no me vale.
me vale una mujer que lucha por tener las mismas oportunidades que tiene un hombre solo por nacer hombre, porque cuánto inútil masculino no ha habido un puesto de responsabilidad en empresas y en el gobierno y en todos sitios cuando había mujeres más capaces en la sombra, sin esa oportunidad. ¿Cuántos presidentes de gobierno, por ejemplo en Estados Unidos, se me ocurre alguno, o cuántos reyes y reinas, el país ha funcionado porque la mujer, siempre, ¿cómo era el dicho aquel? Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. La mujer le daba la idea y lo respaldaba en la sombra, porque las mujeres no tenían derecho a tener voz pública. Al menos en una etapa de la historia hasta ahora. Porque en otra etapa, por ejemplo, Isabel la Católica era mujer y hacía y deshacía lo que como le daba la gana. Pero era reina. Aun teniendo un marido rey, ella hacía lo que tenía que hacer. Y su marido no se podía meter en esos asuntos. Dice, si me podía ayudar por la reproducción de 100... Española, si me podía ayudar por la reproducción, 100% lo agradecería de corazón. Estoy en la recta final para llegar a las 4.000 horas. Española en Francia. Vamos a ver un segundo. ¿Dónde está? A ver si puedo abrir el enlace sin cargármelo todo. Vamos a ver qué hace Española en Francia. Ay, mira. Tiene la camiseta de París y unos ojazos marrón impresionantes. Pues ya le ponemos cara a la muchacha. Pedirle un amigo a quien le gustaría hacer para la ciudad con este tren. Vale. Tiene directo. Vamos a ver. Pues sí. Y directo desde el móvil. ¿Te parece un montón a la prima mía? Que conste que el español en Francia no es mi prima. Que yo tengo una prima que es parecida a ella. Pues mira, si queréis conocer la ciudad de París y el día a día de alguien que vive por allí, o de alguien que vive en Francia, que yo estoy ya asegurando algo que español en Francia a mí no me ha dicho, que viva en París. Pero... veo que tira mucho del móvil para hacer vídeo. Español en Francia está realizando la transmisión en vivo. Vale. Tienes que currarte un poquito las cosas. Mi consejo. Currarte los títulos con lo que vaya a mostrar. Y currarte alguna miniatura. Son fáciles de hacer. La miniatura es una vez que empieza. Son muy fáciles de hacer. Pero mira, enseña rincones de Francia que normalmente no las ve en ningún sitio. Con qué mala cara saca aquí al perro, coño, la saca piselado. Española en Francia. Dice, si los enemigos todas se parecen a tu prima. No, yo tengo una prima mía que es parecida a ella. Morenaza así. Y con esa cara de desparpajo que tiene. Bueno, ve vídeos de comida. Pues mira, ya tenéis aquí tenéis el canal, veis un poquito de lo que ella ofrece. La cuestión es entrar en sus vídeos y ver qué nos cuenta. Es Irene Huerta. No sé, yo no he visto la cara de Irene Huerta todavía. Mire, espérate. Irene León. No más que leemos los apellidos, que luego dicen los haters que Loli Huerta es la misma que Irene. O ya han sacado que el marido, el primo, el tío, la madre. Incluso han asegurado que es la madre de Loli. Esto es para mearse. Bueno, pues tiene un montón de vídeos. O sea, la muchacha tiene ganas de trabajar. Cúrrate el tema de las miniaturas y todo eso. Y los títulos. Los títulos es lo que más te van a hacer en... Pero si ya lo tienes monetizado. El tema de la hora, pues ya lo tienes monetizado el canal. Estanque de Oro, Francia. Bueno, el que quiera pegarse una visita virtual por Francia, pues puede seguir el canal de Española en Francia.
Debatimos temas interesantes. Aquí ya veo que estaba a utilizar el Stringer. Bueno, pues pedid una vueltecita por aquí. Pero a la vez que os dais una vuelta por el canal de ella, por el de Ruth, YouTube y todos los canales que... Amigo, a este canal. Y esos rinconeros, que nadie se olvide de ellos. De esos rinconeros. Vamos a ver. Que Terelu atiza a Isabel Pantoja y manda un mensaje a Rocío Carrasco. Ha vuelto a hacerlo. Esto es de traca. Primero la Carmen Borrego mete la pata hasta el corvejón. Y luego va Terelu y la segunda. Con dos cojones. Dice, cuando lo consiga voy a subir la escalera aunque sea gata y gritaré como el Rocky Balboa y diré lo conseguimos, amigo. Tú mírate cómo hacer miniatura y todo eso, porque todo eso embellece mucho más los vídeos, llama más, capta la atención del público y los títulos. Los títulos tienen que ser muy concretos. Si quieres promocionar el ese. Sí, que la mola, perfecto. Que te haga un tour por Francia viendo los vídeos de... Viendo los vídeos de Española en Francia. Está muy bien. Dice Moldavia, solo por eso me daré una vuelta. ¿Qué ha hecho la Borrego? Pues la Borrego señaló a Feo que Isabel Pantoja no esté en la boda de la hija porque una madre tiene que estar en todos los eventos de su hijo. ¿Y tu amiga Rocío, perdona? ¿Tu amiga Rocío no es la misma? ¿Tu amiga hermana tiene... no sé. Es que claro, que no es lo mismo. No es lo mismo. Porque en el caso de Rocío Carrasco es que está Antonio David, que es malísimo. El ser oscuro, hostil, que la odia a muerte, que la persigue durante... Lleva veintitantos años persiguiéndole, haciéndole la vida imposible. Ella denunció a la justicia, pero la justicia es aliada de Antonio David y no le hacen caso. No le hacen caso. Es que como me apuntaba una amiga, dice, y lo dice una madre que la justicia le quitó la custodia de su hijo y que justifica el no madre de las Carrascas. Bueno, es que lo de las Campos tiene tela. Pero bueno, que vamos a ir al tema Mollar, que es lo que ella dice. A ver, ¿dónde me queda yo? En el que se vuelve a hacer una crítica indiscriminada contra Isabel Pantoja. La gran cosa que yo no entiendo, que una madre no esté en la boda de su hija. Entiendo que es la segunda boda. Pero también tiene que entender Isabel Pantoja, que es con la pareja que más tiempo lleva. Porque con el tal Alberto duró un suspiro, tiene un hijo en común. Recordemos que Isabel tiene un hijo con Alberto. No me acuerdo el de Alberto Isla, se llamaba así. Tiene un hijo que ya tendrá niño 8 o 9 años, creo yo que tendrá ya. Y la Isapi no ha dicho de ella. Normalmente no habla mucho de su madre, y al menos mal. Más contó Kiko Rivera, que dejó hasta entrever que su madre había sido infiel a Paquirri con el médico aquel y pidió esto incluso unas pruebas de paternidad, unas pruebas de ADN para ver si era hijo del médico. Faltan 8, 245, no pasa nada, no os preocupéis. Recordemos que el hijo sí que ha dicho de la madre, del tema de los trajes a su hermano, de los trajes de Paquirri, todas las críticas que ha hecho. Que Isabel Pantoja no vaya a la boda de su propio hijo, no lo mira a la cara, lo entiendo perfectamente. Pero es que esta niña no ha dicho nada. Hasta donde yo llego y recuerdo, Isabel Pantoja no ha dicho, sí ha hablado alguna vez que mi madre no quiere ver a nadie, lo típico, ¿no? Lo típico y lo poco que puede contar, porque ya sabemos cómo es Isabel Pantoja con su intimidad y que no deja que nadie hable de ella. Es más, a amigos suyos le ha vuelto a la espalda sin saber ni cómo ni por qué, porque hicieron alguna reflexión o algún comentario sobre Isabel Pantoja y a ella le sentó mal. O sea, el Pantoja es así. O se ve que es así. Dice Marca Chamorro, Antonio, pero ese es hijo de sangre para la Pantoja y la otra es adoptada.
Pues mira, Marca Chamorro, si tú piensas así, tienes ese criterio, no lo digo por ti, Marca, lo digo por Isabel Pantoja. No adoptes. No te tires el pegote adoptando una hija que luego no va a tratar como si fuera tu hija. Dice el español, hombre, que lo tengo monetizado. Eso pone. Te lo voy a decir ahora mismo, es que sale para que lo veas tú misma. A ver. Que lo tengo aquí. Que lo tengo que traer para acá. Mira, ve. A ver. Sí, se ve. Español en Francia. This channel is monetized. Está monetizado. O sea, para VIAQ, tú estás monetizada. No sé por qué, será porque te ponen un anuncio. Eso es lo que te dice. No sé si es que has pedido la monetización o te la han dado y tú no te has dado ni cuenta. Es que aparte de solicitar la monetización a YouTube, tienes que tener una cuenta en Google AdSense, que si ya tendrás que ver las condiciones que tienes tú para. Si vives en Francia, mírate algún vídeo de algún francés que sea youtuber, que supongo que allá habrá información como aquí, sobre los pasos a seguir para monetizar el canal y cómo rellenar la hoja de Google AdSense. La información fiscal y todo eso. Porque es un paso importante a la hora de cobrar. Si no tiene el Google AdSense, YouTube, por mucho que quiera, no puede pagarte, porque paga a través de ellos. Pero que pone que está monetizado. Es que ahora han cambiado también las cosas. Ya no te exigen las 4.000 horas, ¿eh? Ni 1.000 suscriptores. Ahora ya con 500 suscriptores ya empieza a monetizar, creo, ¿eh? Empieza a darte, va dando como pasito y te va metiendo anuncios, te va dando, puedes tener, creo que puedes tener hasta miembros, te va activando funciones de monetización. Pero tienes que tener la hoja, el perfil abierto en Google AdSense. Y luego no te olvides de mirar las condiciones fiscales y a qué te obliga el país donde resides a la hora de estar de alta como autónomo, que en Francia es mucho más fácil que aquí. Si tienes que estar, si hay un mínimo, si hay un máximo, si tienes que estar desde el primer día, si lo que sea. Infórmate bien antes de dar los pasos, que luego te puede haber un lío con Hacienda. La Hacienda española o la Hacienda francesa. Gracias a todos por vuestros consejos. Tú infórmate muy bien, que esto no es. Echa un huevo a freír y ya está, y te olvidas, ¿no? Esto tiene sus consecuencias. Pues no lo sé, español en Francia. Míratelo bien, porque ya las condiciones de YouTube han bajado para monetizar los canales, ya te digo. Desde 500 suscriptores o así, y cierta hora de reproducción o con directo, no sé. Mírate las condiciones nuevas porque han cambiado. Y ya te van activando no todas las funciones de la. De los 1.000 suscriptores a las 4.000 horas, pero te van activando funciones de cobro. Pues ábretelo, guerrera amarga. Pero no puedes tocar el tema de la residencia, ni temas polémicos, ni nada de eso. Aquí te salta una coma del renglón y te ponen en rojo un directo. Pero directamente. Bueno, pues. A ver. Que estaba yo en este, es que luego tenemos más. Isa Pantoja da para mucho con su boda, que yo siendo Isa Pantoja no me caso en España ni loca. Me voy a Marruecos o a donde viva el muchacho, ese era el muchacho, creo que no sé si es de Ceuta, Melilla o de Marruecos, no lo sé. Me voy allí y me caso un secreto y no se enteran ni las moscas de que me he casado. Vaya boda trágica, su hermano no va, la madre no aparece. El Tito Agustín ni estaba ni se le aparecía, ni se apareció, ni se le quería. La amiga traidora que ha tenido que estar rebuscando, cribando entre el grupo de amigas, a ver quién estaba pasando información a la prensa y a Cantora. No sepáis que estáis todos en mi cama. Madre mía, Monsalvari, por favor, que somos mucha gente. La libertad de expresión no existe aquí en esta plataforma. Son canales familiares blancos donde los problemas del mundo no existen y donde no podemos decir muchas cosas. Podemos llamar hijo de la Gran Bretaña a otra persona y no pasa nada, entre comillas, pero no puedes tocar temas políticos, sociales ni nada de eso, porque molesta. Si quieres cobrar, ojo, no hubieses cobrado. Bueno, yo prefiero no casarme, no cobrar la exclusiva y no paso por todo lo que está pasando esta niña. Es que hoy el artículo, o
El titular de un artículo de la prensa era referido a la cara que tenía Issa Pi en la primera salida después de la boda. La cara de pena que llevaba. Que tampoco han puesto la foto, ojo. Dice... No sé dónde está Versalier. Pues no lo sé. Será Versalles. Terelu Campos dice con todo su papo, sí, olvidándose de que su amiga lleva mínimo 10 u 11 años sin ver a su hija, o la mitad de esos años sin ver a su hijo y sin preocuparse de él, sin pasar manutenciones, sin pagar seguros médicos, sin pagar nada de nada. De hecho, no sé qué habrá el resultado del juicio porque ando un poquito perdido con todo este tema. Y le suelta ya tan tranquilamente: hay cosas que no se pueden comprender. Al final, mendigar el amor de una madre es muy triste. ¿Te refieres a que Isa Pantoja mendiga el amor de su madre? ¿O a cuando Rocío Flores, después del primer capítulo de la docutrola, dijo en el programa de Ana Rosa: por favor, mamá, para esto, tu hijo está ahí, tu hijo no te la roba a nadie, y lloraba como una madalena? ¿Te refieres a un momento o te refieres al otro? ¿O a los dos? No sé. Porque como eres tan puñetera a la hora de soltar dardito. Dice: no hablo de su hermano porque no tengo nada que decir de él. No lo conozco, pero sí que tengo un cariño a su mujer, Irene Rosales, con la que he trabajado. Vale, una niña muy buena, pero tiene más cojones que el caballo de partero, por lo que se dice. Pero, pregunta, ¿merece esta niña sentirse abandonada por su familia? Comenta Terelu Campos, pero si es adoptada. ¿Un niño adoptado tiene familia? Cuando un matrimonio, una pareja, una persona adopta a un niño, ¿lo considera como parte de su familia? ¿O adoptamos una mascota de la perrera o que lo encontramos por la calle y lo queremos más que a esos niños que adoptamos? No sé, pregunto. Tú te empiezas a tramitar papeles, burocracia, entre un país y otro, porque normalmente no son, los niños que se adoptan son de fuera. Pasas por una serie de trámites para finalmente conseguir adoptar a un niño, darle un hogar y una familia, y cuando ya lo tienes, ¿lo tratas peor que un extraño de la calle? Porque yo conozco gente que ha adoptado niños y dicen que se quieren más que a los hijos propios. Gente que ha tenido hijos biológicos y ha adoptado niños. Dice, se les quiere más que a los hijos propios, porque como que los coges de otra manera, no sé. No sé, como que te despiertas más el instinto porque son niños que tú consideras que están abandonados, porque nadie sabe las circunstancias de por qué un niño acaba siendo dándose en adopción o no. Terelu Campos muy crítica con eso del Pantoja, pero no con Rocío Carrasco, quizás porque lo que le estaba lanzando a su amiga Rocío era un dardo o un puñal por la espalda, porque vamos, los comentarios que hacen... Dice, lectura lo ha vuelto a hacer, no comprenden cómo Isabel Pantoja pudo dejar sola a su hija en el día de su boda. Y cargan duramente contra ella, algo que sin embargo no opina de Rocío Carrasco. Que guarda un problema similar con su hijo, con los que no se habla desde hace más de 10 años, y mucho menos ha asistido a ninguno de sus eventos importantes. O sea, hace cumpleaños, fiestas navidades, un reyes... el día de su santo, los eventos que se hacen en memoria de su madre cuando han ido siempre por separado en días diferentes del medio de la semana. Todas esas cosas no... No sé de qué estáis hablando. La española en Francia con la Montse Alberi, no sé de qué está hablando. No sé qué es el culantrito. Ni de qué era la tabla, la tercera boda. Sí, yo no. De la cama. Ah, vale. Yo siempre pensé, por lo que veía, que adoptó por limpiar su imagen y por María del Monte, que es madrina de la niña, y tampoco ha ido. Pero Marca Chamorro, en este artículo, Isa Pantoja revela por qué no invitó a María del Monte. Dice, era demasiado. ¿Por qué ella no invitó? Cosa que no entiendo de esta niña tampoco. Por cierto, se ha hecho unos retoques impresionantes porque antes tenía la nariz bastante más ancha y se ha retocado bastante. Se ha rellenado los labios y se ha hecho cosas. Todas quieren estar más guapas de lo que son para su boda. A veces no lo consiguen
Porque la belleza natural siempre será belleza. La artificial pues siempre será lo que salga. El resultado de lo que salga. Cuenta, cuenta, dice Marca Chamorro. Bueno. No ha invitado a María del Monte a su boda porque tenía la esperanza, hasta el último momento, de que fuese su madre a la boda. Entonces, tenía un problema primero. Jorge Javier Vázquez, padrino de la boda. Jorge Javier Vázquez no se lleva con Isabel Pantoja, aunque hubo un tiempo que se comían los mocos. Ya no se lleva. Entonces, al ser padrino para que el caché de la exclusiva suba... Es que esto... Una cosa es me caso y otra cosa es el negocio. Las dos cosas juntas no puede ser. Y quedar bien con todas las partes tampoco. Si ya llega a ir Isabel Pantoja a la boda junto con Jorge Javier Vázquez, el caché de la exclusiva hubiese reventado. Antonio no la creo, dice Marca Chamorro. No lo sé, no lo sé. Pero todo cuadra. Entonces ella entiende que si su madre finalmente se hubiese decidido por ir a la boda, siendo Jorge Javier Vázquez el padrino de la boda, dice, ¿fue dulce? Sí fue. La niñera sí. Tener en cuenta que estaba Dulce, estaba Jorgeja, Isabel Pantoja con esos dos no se lleva. Para nada, ¿eh? Antes muerta que pisar el mismo sitio, que pisar la misma tierra que por donde pasen los otros, o está cerca de ellos. Pero si ya invita a María del Monte, ya sí es verdad que no de los jamases. De todas formas no ha ido. Pero ella se ve que tiene la esperanza de que su madre fuese. Su madre y su hermana. Bueno, fue la amiga Topo. La amiga Topo, la que descubrieron que estaba pasando información. La llamó por la noche antes. Le dijo, oye, fulanita, no venga mañana a mi boda porque está desinvitada por Topo. Por pasar información. Y la amiga contó su papo. Dijo, ¿qué? Que yo me compré el traje, que estoy en el hotel. Que tú me vas a decir a mí ahora que no. No, hija, no. Eso me lo dice una semana antes o un mes antes. Pero el día antes de tu boda no. Y se presentó a la amiga y la echaron a la calle. Pero la amiga se peinó de peluquería, se maquilló, se vistió, estrenó lo que se había comprado y se presentó en la boda. Con todo su toto. ¿Sabéis lo que es el celle? No. No lo sé español en Francia. Dice, sí, hombre, con todos los pollos descabezados que invitó iba a ir la madre. Yo he visto una lista de invitados que es que no tiene mucho... Bueno, tienen en común Telecinco. Es lo que tienen en común. Y sabía ellos. Yo he visto invitados que yo decía, ¿eh? A cuento de que ha ido fulanito menganito a esa boda. No lo entiendo. Pero yo siendo ella, si hubiese sido más inteligente, primero no hago a Jorgeja padrino de mi boda. Eso es lo primero. Me cojo a un hermano de Arra. O me cojo a mi primo, el que sea, primo postizo, a uno de los hijos de Raquel Bollo. Ahora que estamos peleados lo arreglamos. Me traigo a Raquel Bollo con toda la familia a la boda. El hijo que me case, mi madre no va a venir de todas maneras porque tú ya conoces a tu madre, sabes que no va ahí. Me invito a María del Monte, que va con su mujer, a la boda. Y levanto el caché ahí. No está mi madre, no está Jorge Gabriel, pero yo... Me paso una boda de puta madre con cantes, con bailes y a pasártelo de puta madre. Dice Monserberry Ruth de YouTube, ayúdame, jaja. ¿A qué quieres que te ayude? ¿Me tenéis un trajín en el chat? Puedes con todo, dice Ruth YouTube a Monserberry, madre mía. Esta es buena. El hijo del abollo. Hombre, Marca Chamorro. Si se tiraron los cuchillos al cuello, pues es una buena opción. En las familias cuando hay bronca, ¿dónde te arreglas? En los entierros y en las bodas, las celebraciones. Mejor evento, mejor oportunidad, imposible. El celle no es el celular español. No sé, yo no tengo ni idea. Bueno, pues aquí tenemos la foto. Por cierto, la prima guapísima. La Anabel Pantoja está guapísima. O los fotógrafos de lectura han hecho un trabajo de Photoshop que flipa. Mira, si es que Jorge Javier es de grande como la novia. Y llevaría alza, seguro. Las lágrimas de la novia, el discurso de Anabel, el cariño de su padrino Jorge, los vestidos y anécdotas de la gran fiesta. Bueno, esto es lectura.
Luego la realidad creo que fue otra. Aburrido, la boda fue muy hermosa. Salieron Cristina Porta criticando la boda. ¿Cristina Porta? No, fue la otra. Dice Forniche, al detrás de esta gente son como algunos canales de YouTube. ¿Habrá que hacer alguna boda youtubera? Sí, nos vamos a casar unos cuantos entre nosotros. Yo el miércoles voy a hacer la pedida de mano con Andrés. A ver qué opina la Yolipanta. Porque hoy no me podéis mandar por el número de selle una de varios canales que hacen de ayuda y todo eso. Porque oigo, me podéis mandar por el número de CL una de, de varios canales que hacen de ayuda y todo eso. Me está preguntando por los canales de. Para el tema de los tutoriales de YouTube y todo eso. Eso te lo digo yo ahora mismo. A mí los que más me gustan, si me estás preguntando eso, Duodedos, apúntate. Duodedos es uno de ellos, que es latino el chaval. Los mejores para mí son los latinos. Para mi gusto. Ojo, lo dirán, qué barbaridad lo que acaba de decir. No, para mí los latinos son los más buscavidas. El de quiero ser youtuber, pero Duodedos sí. La cueva de Pash también está bien. Estuve buscando, había también una chica. A ver si la veo, porque yo estoy suscrito a su canal. Madre del Señor. ¿Qué canal es este que estoy yo suscrito? Ay, la madre que me parió. Bórrate. Anular suscripción. La madre que me parió. ¿Por qué estoy yo suscrito a eso? Susana R. También estoy suscrito a este. Quita, quita, quita. Quita. Estoy descubriendo canales que estoy suscrito que no quiero. A ver. No, yo no estoy suscrito. ¿Por qué me sigues aprendiendo los canales suscritos? Yo ya no entiendo. Luces, cámara, aprendo. También es un canal muy bueno. Pero tiene un poquito peso para pa explicar las cosas. Muy lento. Rosana Falasco. Rosana Falasco también muy buena. Mira, quizás la con la que más va a aprender va a ser con esta. Con Rosana Falasco. No sé si la estás viendo. Esta chica. No estoy viendo ahora mismo el chat, perdóname. Patricia, tú y yo haríamos una super exclusiva, cariño. Hombre, ya te digo. Esta chica, para explicar temas de redes sociales, de canales de YouTube. Y lo demás te va a ir rodado, porque una vez que entres en Rosana Falasco, ya te va a ir recomendando otros canales. Pero búscate búscate Duodedos, que tiene mucha experiencia en temas de Twitch, página gamer y demás, y recursos. Rosana Falasco, y hay unos cuantos más. Luces, cámara, aprendo también. Pero el muchacho es muy lentico, va a explicar. Es muy lento. Pero esta tía va muy bien. Muy bien. A mí me la ha recomendado varios youtubers y es que llevan razón. Tiene muy buena. Muy buen contenido, muy bien explicado. Dice Jacob, dice, yo no sé, yo tengo la lista de subs petadísima, ja, ya te digo. Dice Pedro Pérez, si me hubiese invitado a mí, se revaloriza la exclusiva. ¿Por qué no invitó de padrino de boda al Oliveira, por ejemplo? Es amigo de Jorgeja, está frito por ser famoso y salir en la tele. Dice, gracias, estoy sorprendidísima. Le diré a mi hija que me vea todo eso. La cuestión no es que te lo vea tu hija, la cuestión es que te lo veas tú. Tú apunta. Duodedos. Duodedos. Que un chavalito así chaparrito, muy poquita cosa, pero un genio. Y Rosana Falasco. Ya te digo que luego te va a salir. Mira, el de quiero ser youtuber, que es un chico que es cubano, creo. Creo que es cubano. Si no es cubano, es de por ahí. Total, que ese chico también ese te mantiene al día de las últimas novedades de YouTube, los cambios de normativa, como las nuevas funciones que va a tener, dónde se van a implementar, te mantiene informado al día ese chaval.
Pero bueno, vamos a volver a la boda de Isapi. Jorge es el padrino. Dice, a la hermana de Kiko que ha luchado hasta el final por una reconciliación con su madre, le habría gustado que las cosas se hubiesen dado de otra manera. Sin embargo, el pasado viernes era su gran día, así que no era el momento de hurgar en la herida. Hoy a disfrutar y ya está. Se limita a decir, bueno. Bueno, pues tenemos que saber Pantoja no va a la boda de su hija. Kiko Rivera tampoco va a la boda de su hermana. Ningún Pantojo, excepto Anabel Pantoja, va a la boda. Los hijos de Raquel Bollo no estaban invitados porque ya tuvieron la fiesta bien montada en el plató de Supervivientes y creo que no acabaron muy bien. Si es que siempre está dicho, el pan como hermano y el dinero ya sabemos, pero... tengo la carta que le escribe Jorgeja a Isabel Pantoja. Pero bueno, volviendo con lo del tema de Terelu, dice, las personas que han estado cerca de ella han vivido como esa niña ha sufrido, ha sido ignorada por parte de su familia en su propia casa. Volvemos a rememorar cuando el tito Agustín no quería a la niña porque era adoptada. O porque la niña de chica era una repelente o era una rebelde y diría el tito Agustín, ¿qué necesidad tenía mi hermana de adoptar una niña para que nos traigan esto? Es como yo con mi gata. Yo esperaba una gata cariñosa y todas esas cosas. Y no una gata conflictiva, pero te toca lo que te toca. ¿La voy a tirar a la calle? No. ¿La voy a querer menos? Pues no. Pues te ríes de su gracia y su mala leche. Y la sigue dando tarrina de premio, que no se merece. Pues con los hijos, con más motivo, leñe. Que cojamos un perro de la calle y le damos todo el amor del mundo. Y cojamos un niño de la calle y parece que tiene que servirnos de criado. Dice Rosa Vanessa, porque gracias de Troya por la recomendación, porque en un futuro tendría que ponerme en YouTube y demás redes sociales. Pues Rosana Falasco. Si quieres entrar en tema Instagram, otro tipo de redes sociales, negocio online y demás, Rosana Falasco. Es muy buena, muy buena. Ya me lo explica todo de puta madre, todo muy resumido y puedes seguir los pasos de ella, que perfecto. Ah, mira, el niño de Isapi tiene 8 años. Sigue siendo una familia, una niña. Bueno, a pesar de tener un hijo con 8 años, sigue siendo una niña. ¿Sabes lo que pasa también? Que los niños adoptados tienen siempre, quieran o no, cuando ya saben que son adoptados, y esta niña lo sabe desde siempre, tienen ese trauma siempre de por qué me abandonó mi madre. Siempre lo tiene. La cueva de Paz también. De Pash, ZTH creo que es. Te va a salir un chico así con el pelito rizado, regordetillo. También lo explica muy bien. Pero yo siempre pensaba, bueno, siempre pensaba, y he visto que niños adoptados tienen ese, el buscar sus raíces, el buscar su familia, conocer el por qué se le abandonó. Quieren saber de dónde vienen y saber los motivos de por qué su madre no... Es que es muy triste vivir con la sensación de que tu madre no te quiso y te tiró a la calle. Buenas noches, Pacoli. Eso es muy triste. Y si encima lo reafirma, si tú a tu hijo Kiko eres capaz de perdonarle todo lo que ha dicho, todo lo que te ha hecho a lo largo de este tiempo, sobre todo de los dos últimos años, a tu hija, adoptada o no, que es tu hija legalmente y por la cual te tomaste más molestias que acostarte con un hombre y que nazca un niño, que es así de sencillo, hecho un casquete y el niño nace con suerte o mala suerte, el niño viene al mundo. Pero una hija adoptada es algo que tú has buscado, algo que tú buscaste en un momento en tu vida que no se hace en 2 días y que no cuesta 2 duros, que lo de menos es lo económico, esa es la parte menos importante. Pero ya que te molesta en ir a por esa niña, quiérela. Quiérela como si fuera tu hijo. No hagas por tu hijo cosas que luego no vas a hacer por esa niña. Claro, pero es que la Pantoja por lo visto tiene el corazón duro, ¿eh? Tiene el corazoncito duro. Yo no sé lo que se cree esa mujer, si es que es inmortal, que ella está por encima de todo el mundo. Bonita iba hasta mi madre, semanas y meses sin ver a sus nietos. Porque yo de cantora no salgo. Yo es que estoy muy triste, estoy muy abatida, estoy muy...
Anda, vete a tomar por culo. Directamente así lo digo. Perdóname el lenguaje. Que para salir para arriba y para abajo con el alcalde de Marbella, bien que te lo montaba. Y luego estoy muy triste porque me han acusado y está en la cárcel. No, sé más mujer, sé más persona, más madre y más hija. Así que a mí que no me ven con historias, porque a mí es que hay historias que me encienden. Bueno, Jorgeja le escribe una carta. Sin titubeos completa su posición de la media. A ver qué dice. Sin titubeos. ¿Dónde empieza la carta? A ver. Dice, sin titubeos completa su exposición de la siguiente manera. Voy a obligar a tu hija a que ensayemos el caminito para que la jugada nos salga redonda. El amor por el ensayo lo he aprendido en el teatro, porque la vida, tú y yo lo sabemos, querida Isabel, no es más que puro teatro. Puro teatro el que lleváis vosotros en vuestras vidas. Yo no sé dónde empieza esta carta porque no la he leído antes. Salgo pocas veces, pero... A ver. Porque quiero leerla entera. Pero esto es que no empieza entera. Dice, voy a tener un papel destacado, no voy a formar parte del decorado. Esto se lo dice en su blog de lectura, porque dice, bueno, que acaba de probarse el smoking que llevaba para el enlace, que llevará en el enlace. Añade que, voy a tener un papel destacado, no voy a formar parte del decorado. Salgo pocas veces, pero cuando lo hago, pues hija, que se note. La primera y última vez que llevé a una novia al altar fue a mi hermana Ana, que tampoco fue al altar porque se casó en el ayuntamiento de Barcelona, y a mí me dio tanta vergüenza que a la pobre la hice ir al trote, casi al galope. Dice, no sé si me la ha llegado a perdonar, ella que iba tan ufana con su precioso vestido. Es que hasta hace un tiempo esta boda en el juzgado y en los ayuntamientos es un poquito rara. Sin titubeos completa su exposición de la siguiente manera. Voy a obligar a tu hija a que ensayemos el caminito para que la jugada nos salga redonda. El amor por el ensayo lo he aprendido en el teatro. Porque la vida, tú y yo lo sabemos, querida Isabel, no es más que puro teatro. Llega el momento de los consejos a la cantante, ya que, como todos sabemos, él es experto en boda y en éxito. Si me hablase de Kiko Hernández, que hace boda... Sigue la carta a Isabel Pantoja. A mí se me hace raro estar hablando de casar a tu hija y saber que no te voy a ver ese día. Si fuera una carta a la madre difunta, pues se entendería. Porque si... Sigue diciendo, porque si voy yo, no vas tú. Y si vas tú, no voy yo. Aunque según parece, tú no pensabas ir de ninguna de las maneras, fuera o no fuese yo. Mira, yo ahí ya ni entro ni salgo. Como dijo tu hija en cuentos chinos, aquí no se trata de que una persona sea la buena y la otra la mala. El maniqueísmo ya no se estila. Eso es propio de mentes mediocres y escasamente preparadas. Pues lo ha dicho poco en dos palabras. Yo solo puedo certificar que en el programa tu hija hizo auténticos equilibrios emocionales para que tu imagen no quedara dañada después de que tu asistencia a su boda quedara más que en el aire. Es muy triste. Continúas poniendo que hubo una época también en la que nos llevábamos al matar y que libramos una guerra sin cuartel, que ahora ella de sin cuartel, que hora es ya de reconocerlo, nos mantenía muy vivos, despiertos, preparando estrategias y desarrollando ataques. La guerra nos hacía sentir jóvenes, nos mantenía entretenidos y nos evitaba caer en la destructora rutina de la cotidianidad. Ahora somos dos almas erráticas, heridas y vividas, que recuerdan con una sonrisa, quizás con nostalgia también, batalla ya enterrada. Tú en tu casa y yo en la mía. Tú con tu hermano y yo con P, que es la persona que mejor me conoce. No sé quién es P. Entiendo la dependencia hacia tu hermano. Es muy cómodo vivir con la persona que te conoce en pijama y no te juzga. Encontrar a alguien con quien compartir tu desnudez emocional es uno de los secretos de la estabilidad. Continúa la carta diciendo, yo creo que lo nuestro ya no tiene vuelta atrás, Isabel. O sí, qué sé yo. Ahora bien, creo que todavía nos queda una última conversación pendiente, una última o penúltima traca final de risa y algún leve reproche, ahí lo dejo. Lo que todavía tiene solución es la asistencia a la boda de tu hija, ojalá vayas. Porque a lo mejor dentro de unos días, o meses, o años, piensas que ojalá hubiera sido. Ciertamente,
Más vale arrepentirse de lo que ha hecho que de lo que ha dejado de hacer. Yo siempre lo he dicho. Sentencia con... Y quizás ese pensamiento te provoque dolor, tristeza, pena. Y hoy está a tiempo de evitarlo. Te conozco un poco, más de lo que tú te crees y menos de lo que yo pienso. Y estoy convencido de que esta situación te está provocando dolor y mucho lloro. Y por eso me gustaría poder charlar contigo para romper ese muro de cristal que te impide tomar la decisión de ir, de levantarte, pegar un zapatazo, llamar a todo el ejército que compone tu equipo de estilismo y decirle a trabajar. ¿Acaso alguien se había creído que la Pantoja se iba a perder la boda de su hija? Ojalá suceda. Y si decides no ir, quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que tu hija tenga un recuerdo imborrable del día de su boda. Pero que sepas también que si no vas, te va a echar mucho de menos y yo también. De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de semejantes declaraciones. Pues mira, Jorgeja. Ole, tus cojones. No conocía la carta. Pero tela, voy a abrir la puerta a la perra porque está venga a llorar. A la vez, no sé si era la Pantoja la que lloraba o la perra detrás de la puerta. No sé qué os parece la carta. Aún viniendo del puño y letra de Jorge Javier Vázquez, pero tela. Tela. La carta a Isabel Pantoja. ¿Qué va, Pacoli? Lo de Japón es una historia que me inventé yo ayer. No sabía de qué hacer el directo. Y como están vengadas por saquillo en Twitter y demás, digo, pues mira. Y el Andrés recomendó un canal de música y tenía música japonesa, de estas zen que te deja de... Oh, que te quedas a frito. Y digo, pues ya está. Y estaba yo chateando con Loli por la mañana a través de WhatsApp con Loli y con Pepa. Y le digo, Loli, ¿puedo usar tu nombre, sin decirle nada de lo que iba el tema, ¿puedo usar tu nombre para para la miniatura y para el título del directo? Y Loli sin preguntas dice, úsalo. Dios que me voy a inventar. Luego ya le conté un poco de qué iba a ir el tema. No me salió como yo quería. Porque si por poco vomito yo, vomitáis vosotros, vomito todo el mundo. Qué asco de japoneses comiendo. Gracias a Dios, creo que en Japón no son todos así, ni la mayoría. Dice que... Ah, bueno, que me apuntan por WhatsApp que dijo Jorge Javier Vázquez en esa carta que si Kiko Rivera hubiese querido ser el padrino de su hermana, él se hubiese quitado de padrino. Automáticamente hubiese cedido ese puesto a Kiko Rivera. ¿Qué tenían que haber hecho Kiko Rivera, Isabel Pantoja y Sapí? No esperarte al día de la boda, ni a la semana antes de la boda, pero 15 días antes, un mes antes de la boda, haberse sentado a hablar y decir, ¿qué? ¿Qué pasa con nosotros? Somos tres, una madre y dos hijos, y cada uno en un rincón de España, distanciados, sin vernos. Yo creo ya que la Pantoja tiene una edad bastante parecida ya, creo que no sé qué edad tiene Isabel Pantoja, lo voy a buscar ahora mismo. Pero creo que anda por los 60 y tantos, 70 años ya, ¿no? Yo es que la Wikipedia no miente, y el Google tampoco. Isabel Preil, el 72, Kiko Rivera tiene 39, Isabel Pantoja, 37 años, será la hija. Nació el 2 de agosto de 1956, edad 67 años. Isabel Pantoja, has visto morir a tu madre, has visto morir a tus hermanos, has visto morir a mucha gente. ¿Eso no te da una pista de que tú algún día la palmarás? Y que lo que queda aquí, además de que Isabel Pantoja fue la más grande en los escenarios y que lo sigue siendo porque se crece cuando sube en el escenario, lo que va a quedar aquí, además de tus patas de cola y tu legado en la música y el recuerdo, va a ser lo que tú hagas por tu hijo. Y te va a llevar, no te va a llevar ni el dinero, ni la finca, ni el orgullo, ni las batas de cola te las va a llevar a la tumba, ni las peluqueras, ni las maquilladoras, ni nada de eso, ni la gala de... No sé, que te hagan una tournée como a Eva Perón, que se recorrió en medio mundo después de muerta. Yo creo que ya es hora
de que te deje de orgullo, de estupideces, porque el orgullo es la cosa más estúpida que puede tener una persona, y sentarte con tu hijo, primero con tu hijo, con los dos, y pedirte perdón. Pedirle perdón tú a ellos y que ellos te lo piden a ti. Y volver a ser una familia. Y a partir de ahí, que se vayan, como la onda en el agua, se vayan expandiendo. Arreglando todos los problemas que tengas con toda la gente que tenga a tu alrededor. Y si, por lo menos que el día que mueras, mueras feliz. Mueras reconciliado con la gente. Esa enemistad con María del Monte, que yo todavía no termino de entender. Porque esa mujer llora por ti, lágrimas de sangre. Yo creo que también es hora de ya bajarte del pedestal del orgullo y del ego. Y pedir perdón y que te perdonen. O perdonar tú, lo que tú quieras. Pero que eternos no somos. Y eso vale para Isabel Pantoja y para todos los que estáis ahí detrás. Incluidos los bichos estos que están espiando siempre, las metiches. Eso vale para todos, para mí también. Pasa que yo no tengo 70 años. Me voy a esperar un poquito de tiempo. Pepa Beltrán, ponte las pilas pidiendo perdón a la gente. O que la gente te perdone a ti. Digo, o perdonando tú a la gente. Que si he dicho la misma cosa, pero de forma diferente. Lo digo por los 70 años, ¿eh? No es por nada. Dice, poner a JJ que simplemente fue por dinero y hacer el papel, primero su hijo. Ya, pero Guerrera Amarga, si el problema que hay es que los niños entre ellos no se hablan. La madre no se habla con ninguno de los niños. Que no sé si últimamente con Paquirri, con el Paquirri, había acercado posturas. Dice, qué fea la Isabel de novia, parecía un fantasma. Bueno, pues si ella se veía guapa. Lo importante no es cómo la veamos nosotros, es que ella se vea guapa. Aparte, siempre se ha dicho Pacoli que no hay novia fea. Más feo el novio. A mí el novio sí, verdad que no. Cuando me dijeron que era Mr. Universo, Miss Mundo, no sé qué, digo, Mr. Mundo, digo, la madre que lo parió. Qué gusto tienen los jueces. ¿Habría hombres más guapos que ese día? ¿Qué es España? Ah, ya hemos descubierto que la yaya de Jacob no es española. O que ha vivido en el extranjero. Pantoja fue a ver al hijo cuando el... sí, es verdad que hubo un acercamiento ahí. Bueno. Más huevo me lo pone, marca chamorro. Su hijo, que es bastante más joven que ella, está a punto de palmarla, no una vez, sino varias veces. ¿Qué estás esperando? ¿A que se muera? ¿Para reconciliarte? ¿Te vas a reconciliar con Irene Rosalico y vais a ver a tus nietas cada día o cada vez que puedas? ¿O que tu hijo tenga la... o tu nuera tenga la libertad de decir... y sabes que te voy a llevar a las niñas para que te quedes con ellas un día y que corran por la finca por donde quiera Dios que viva? ¿A qué va a esperar? ¿A una próxima vida? No, hija mía, aquí no se repite. Aquí no hay un... como en los juegos, que va ganando vida y aunque la palme luego resucita también en el mismo sitio y sigue la partida. No, aquí la palme y la palma. Tú a la prueba, y es tocar un tema delicado, prueba a hacer por tu madre todo lo que no hiciste por ella en vida. A ver si puedes. Todas esas veces que no te pudiste sentar con ella a hablar, todas esas veces que le diste un disgusto, no dárselo, todas esas veces que pudiste darle un beso y no se lo diste, ahora que lleva unos meses fallecida, prueba a dárselo. No sé, quizás has probado a hacerlo. Podrás besar una lápida, pero ya tu madre no. Y por mucho que beses la lápida, ya tu madre no siente nada. Pues te estarás esperando a morirte para reconciliarte con tu hija. Dice, pero si el hijo la echó por recomendación de su psicólogo. Si es que encima será considerada tóxica, yo qué sé. Si todos tienen telita, chorri, pero que es tan fácil llevarse bien en esta vida. Que ya, mira, ella no es ninguna niña. Él ya sabe lo que tiene. La nuera ha aguantado carro y carreta y la nuera también se las traerá en algunos aspectos y ella estará dolida con la nuera con la suegra y la madre con el hijo y con la nuera. Pero los que no tienen culpa de ninguna son la niña de Kiko Rivera. El que no tiene culpa ninguna es el hijo de Isabel, de la Chabeli, esta de la Isa Pantoja. Que para ese niño, Kiko es su tío
Isabel Pantoja es su abuela. Independientemente de que su madre sea adoptada o no sea adoptada, para ese niño esa es su familia. ¿Qué culpa tienen los niños en todo esto? Si a veces por los niños hay que tragar carro y carreta. Y por salud mental hay que reconciliarse con la familia. Sobre todo en relaciones de padre e hijo y hermano. El niño es menor y no puede firmar en el juzgado, pero es que Jorgeja, por mucho que lo vendan, tampoco es padrino. No fue al juzgado el martes, que fue cuando se casaron. Pues no lo sé. No tengo ni idea. Bueno, familia, que son las 12, yo mañana tengo que madrugar. Conversaciones privadas, etcétera, por dinero. Es que el problema de ser famoso también, que todo se vende por dinero. Todo es espectáculo y todas son historias y todos son intereses. Pues nada, o eliges ser famoso o ser persona. Y es lo que hay. J. Forniche, muchísimas gracias por esos 5 euros de super chat. Dice, la verdad es una lástima de familia, lo que podían haber tenido y lo que han perdido. La pasta como los ajos. Pues totalmente, Forniche. Si como mis padres siempre lo han dicho, que el dinero tenía que ser como los ajos, que a la vuelta de un año se queda en vano, ya no sirven para nada. Déjate que los dos perlas de hijos han soltado salvajadas entre... Que da igual, no podemos vivir eternamente en el pasado, Moldavia. No podemos vivir eternamente en el pasado. Da igual. Un hijo puede hacer lo que sea y una madre siempre perdona y tira para adelante. Dice Patricia, espera, desde que estaba malito, ¿cómo está ahora? Pues estoy con la rodilla mal, doliéndome todo el día. Yo no sé si es que tengo el menisco o algún ligamento, no lo tengo bien. De todas formas, mañana voy temprano al médico, por lo que tengo que madrugar. Y posiblemente pues me tenga que coger unos días de baja o alguna historia así. No sé, unos días de descanso por lo menos me hacen falta. Reyes está regularcilla ahora. Está bien, pero está regularcilla. Ya sabéis, los cambios de tiempo y todas esas cosas. Que si la gripe, que si un resfriado, que si estornudo, que si las alergias estacionales y todas esas cosas. Pero está bien. Ah, bueno, te lo puedo decir porque hablo una o dos veces al día con ella. Está perfecto. Pues sí, JJ no firmó en el juzgado y solo hizo el pasillo ese. Ese sitio se lo debería haber dado al niño. Ya, la cuestión es que el niño no estaba, ni se le esperaba, ni quería, ni querría estar, porque el hermano se fue a otro sitio. Que yo no lo sé. Porque yo quiero ser padrino de mi hermana y si mi hermana no da el paso, se lo digo yo. ¡Cállate, cucaracha! Gracias, Forniche. Ya me faltaba a mí ¡Cállate, cucaracha! el cállate cucaracha de mi Auronplay. ¡Cállate, cucaracha! Aunque ya le mandaré saludete. Dice José P. Español en Francia te ha añadido a la lista de canales, amigo. Muchísimas gracias, Español en Francia. Dice Moldavia, no sé, depende, hay cosas que son muy duras. Mira, yo he visto cosas duras, duras, duras. Eso en el círculo donde yo me muevo. Donde yo me muevo de gente. De gente cercana, de gente que vas conociendo a lo largo de la vida, vecinos de cuando yo vivía en otro pueblo y demás. Conozco el caso de una mujer que ha hecho por su hijo lo indecible. Y hijos para coger y enterrarlos vivos con la cabeza afuera, como en plan que se lo coman las hormigas. Y con eso no pagaban. Y esa madre y esos otros hermanos han hecho por esos vástagos. O por esos bastardos, porque no tiene otro nombre. Paz descanse uno de ellos que murió hace poco. Han hecho lo indecible. Lo indecible. Y siempre se perdona. Porque si te piensas, cuando pasan los años, aquello que te hicieron que parecía tan grave ya deja de tener importancia. Que digan en una revista que su madre, ¿dónde está mejor en la cárcel? Pues no lo sé, Silvia López. Si lo dijo, si no lo dijo. ¿Cuántas veces los famosos nos han quejado de que lo que han hablado en privado lo han hecho público en una revista? Aquello que contestaron en un artículo no eran preguntas que le hicieron y que ellos respondieron. Se han quejado un montón de veces de la entrevista la engordan de una manera o de otra. Familia, os dejo que mañana, si no pasa nada, tenemos directo otra vez. Todos veremos de acuerdo entre la Pepa, la Loli y el Andrés. Dice Paco y ya están aquí. Tengo que ponerme de acuerdo ya. Ahora somos cuatro. Con tiempo. Creo que Andrés ahora tiene unos días de descanso. También hará directo.
De hecho, para el miércoles tenemos directo juntos, si no pasa nada. Miércoles noche. Mañana no lo sé quién hará directo ni quién no, así que por la mañana me pondré al día con mi amiga y mi amigo. Pero amigas, de verdad. No amigas de boquilla. De las que están ahí todos los días, pendiente cómo estás, cómo te encuentras. No solo para hablar de YouTube, sino para hablar de nuestras cosas y de cómo nos va y cómo soluciones. Y lloras, ríes. Eso es lo que yo entiendo por amistad. Aunque no conozca a la persona físicamente. Pero personas que se molestan y cogen el teléfono y hablan contigo para ver qué te pasa. ¿Qué hay que hacer para las chinches? ¿Qué chinches? Mira, hoy he visto un vídeo que me ha salido de chinches he abierto un navegador, he cogido el Opera nuevo este. Y al meter las cuentas nuevas ahí, han saltado anuncios de YouTube. Había un vídeo de chinches. Una solución que hacían con una especie, creo que con agua, vinagre y suavizante y no sé qué historia más. No quiero ni verlo. Ni verlo. Yo chinches no. Pero en mi directo de noche había araña. Que por cierto, el vídeo de la araña me saltó el copy. No me saltó el copy con el canal de música. Agarraros. Un canal de música, pongo su música, no me salta el copy, no hay reclamo. Pongo el vídeo de la araña, aquellas muchachas que estaban endulzando araña para luego hacer la frita. Y crunchy crunchy. Que ríete tú de la japonesa con el pulpo. Y esos 3 minutos de vídeo que yo estuve, han cogido y me la han reclamado. El mismo youtuber. Digo, tócate la nariz, un vídeo que tiene más años que el sol. Y va y me lo reclama el gilipollas. Pican como las pulgas. Son peores que las pulgas, Moldavia. Me estáis poniendo mal cuerpo. Con las chinches y los bichos que pican. Y encima no los ves. Que ya bastante tuve anoche conmigo mismo. Y lo que os puse de Japón. Pero si queréis hacerme un día un especial de bichos. Yo, si me propongo las cosas, las hago, ¿eh? Arcetroya, que hay plaga de chinches. Ah, vale. ¿Dónde? Para no ir. Dice, yo estoy malo por el chico. Normal que estés malo, Paco. Normal. Pues mira, lo dicho, que nos vemos mañana. Y... y eso que... uy, que lo hago más bonito, coño. La verdad es que yo me busco unos vídeos que quedan súper chulos cuando se ven. Mientras no sean de gusano, no, yo te lo busco de lo que tú quieras. ¿Quieres tarántulas? Yo te busco vídeos de tarántulas. ¿Quieres serpientes? Las que quieras. Escorpiones, cien pies, gusanitos, gente que se saca gusanitos del cuerpo, puntos negros. En YouTube hay de todo, de todo. Yo hago un especial asqueroso, directo, el directo más asqueroso del mundo y más repelente, para que me odiéis y os borréis del canal todo. Qué plaga, jodido. Moldavia, esa plaga a mi casa no ha llegado. Eso pasa por invitar gente de fuera. Esa gente viene con el turismo. Digo, esa gente, esos bichos vienen con el turismo. Dice Moldavia, aquí ya han llegado. ¿A dónde? Moldavia, que no me acuerdo dónde era, hija. Y tengo gente de todo el mundo aquí ya. Me pongo a mirar las estadísticas del canal. Digo, pero ¿qué hace una persona en Finlandia viéndome a mí? ¿O en China? Que a lo mejor hay uno o dos nada más, ¿eh? Pero sale en la gráfica. En Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos tengo a Patricia. Pero... no, a Susana Santana, perdón. Orbar, adiós, adeu. Buena noite. Madre mía, guerrera marca. ¿Qué idioma maneja, hija? ¿Qué idioma? Pero no le di ideas, por Dios. No. Ciertamente, Maverick, no me dé idea. Porque con todo el asco del mundo saco un pedazo de directo de bichos de una punta hasta la otra. Y a la madre de los Reyes Bermejos le monto uno de terror. Que es lo que más pánico le da. Más que los bichos, el terror. Así que... vosotros mismos. Dicen que la plaga empezó en Francia hace 2 semanas. No sé. Yo aquí con los mosquitos tigres, los mosquitos normales ya tengo bastante. Déjalo ya de historia. Sácalo, dice. La guerrera amarga es mala, ¿eh? Más peor que yo. Es peor que yo. Bueno, queridos suscriptores, amigos y demás haters que andan por ahí escondidos observando si yo hablo de alguien. Mañana, si Dios quiere, habrá más.
Pero me tengo que poner de acuerdo con mis amigas que creo que Loli tiene directo mañana. Entonces mañana voy a descansar yo. Y me voy a esperar al directo con Andrés. Y así Loli puede explicarse tranquilamente. La Pepa ya tiene la sobremesa. Pues Loli que se coja la tarde y que se explaye. Y yo descansaré mañana. Y el miércoles nos veis a Andrés y a mí juntos. No sé si en mi canal o en su canal. Supongo que será en su canal. Porque yo ya he hecho un par de directitos. Entonces ya más o menos YouTube está contento conmigo. Y Andrés tiene que meter contenido en su canal. Así que nos veremos en el canal de Andrés el miércoles. No sé si ha sido hoy, a lo mejor es la misma. ¿De qué estáis hablando, Pacoli? No sé. A mí me parece siempre más interesante todo lo que habláis vosotros en el chat que lo que yo tengo que decir. Bueno, familia, que lo he dicho, que os pongo musiquita y nos vemos el miércoles. Mañana, recordad, Pepa, Loli, supongo que estará Tania por ahí, la B Nocturna, la Actuality, todo el grupo, la Chupipandi, ¿cómo lo llaman? Tendrá directo un vídeo en un momento u otro. Vosotros atentos. Y lo veis, le dejáis like, comentario y todo eso, que suban. Que eso es lo que no quiere el otro, que subamos. Vosotros apoyo ahí. Tiki, tiki, tiki. Un bebé encontrado en la calle, madre mía. Si es que está el mundo hecho pedazo, de verdad. Es decir, yo no he tenido la suerte de tener un hijo y hay gente que los tira a la calle. Con toda la alegría del mundo. Ay, Dios mío. Este mundo es... Que para el mundo que me bajo. Que pare el mundo que me bajo. Dice, mañana otro día sin dormir siesta. Hombre, siempre te puedes dormir viendo a la Pepa. Total, no, nunca cuenta nada interesante. Te puedes dormir viéndola. O te esperas a la noche y te duermes con nosotros. Antes de la mañana con mi jefe. Ahí está. Gracias, Ruth. Que descansáis, troyano. Mañana yo no voy a hacer directo. Ya sabéis que tenéis. Tiene Pepa. Tiene Loli. No sé si algún canal amigo más tendrá directo, pero si hay directo, por ahí nos veremos. Y el miércoles, si no pasa nada, Andrés y yo. En el canal de Andrés, acordaros, en el canal de Andrés, que hay que alimentarlo para que los canales no se vengan abajo. Es todo mundo, totalmente, Patricia. Dice Moldavia, Terminator 96, buen desconecte de batería, madre mía. No sé cuántas veces me he despedido ya. Porque la amarga, pues esto ya es un... Loli, vaya que me riña. ¿Qué te va a decir, Paco? Loli entiende las cosas, Pacoli. Loli entiende las cosas. Ya sé a lo que te refieres. Loli entiende que tú defiendas a una persona a la que tienes cariño y pidas pues, que no hable de esa persona porque te duele, porque te molesta o por lo que sea. Todos somos, podemos decir lo que sentimos. Decir lo que sientes no es malo. Lo que es malo es inventar y injuriar y calumniar a las personas y decir mentiras. Pero decir... por favor, para, no hables de esta persona porque me duele ver cómo lo hace y porque le tienes cariño a la persona que está hablando y a la persona de la que se están habla de la que se está hablando. Yo si ves, yo no nombro a esa persona. Si nombro es para bien siempre. A ti te tengo mucho cariño, Antonio. Y nosotros a ti, Pacoli, si tú estás conmigo desde el principio. Si eres de los más viejos del canal. De los más viejos conmigo, quiero decir. Pero que es normal que haya diferencia y que duela. Oye, cuando te gustan dos personas y se están criticando la una a la otra o comentando, normal que duela. Eso lo entiende Loli, lo entiende Pepa, lo entiendo yo, lo entiende cualquiera con dos dedos de frente. Y no pasa nada. No pasa nada. Dice Jaco, en Moldavia mi cargador es autónomo y con carga rápida. Yo también lo tengo con carga rápida. 15 minutos, niño. Carga un móvil entero. Qué bárbaro. Familia, que no me enrollo más. Musiquita y nos vemos mañana por algún canal y el miércoles con Andrés. No sé a qué hora. Ya lo diremos. Estar atentos. Que lo anunciará Guarda y toda esta gente cuando yo lo sepa. ¿Vale? Os dejo con música. Si no os gusta esta, podéis visitar el canal ese de música y poner el rollo zen. El del piano. El de... El cañero este para ir al gimnasio, creo que tiene también. Ahí tiene un vídeo buenísimo con un coche de carrera. Y ABS. Pues mira, os lo voy a buscar porque es que el vídeo es que te caga. ¿Dónde está? Ah, si me sale aquí. Dynamic Power. Me sale en recomendado. Esperad un segundo.
Que esto... Ah, no, no es Dynamic Power. Quita, quita. El canal sí es el mismo, es que saca un vídeo nuevo. A ver, vídeos. Mira, ha sacado otro también para el gimnasio. A ver, es que yo lo veo este. ¿Quieres ganar 10.000 euros al mes desde tu casa en la playa? Sí, claro que quiero ganarlo, pero con una mentira como un castillo te lo vas a comer tú. A ver, ¿lo veis? No. Ahí lo tenéis. A mí este vídeo me flipa. Así que podéis ir al canal de... ¿cómo se llama? Sound of the World y lo veis. Si queréis, los fijo el enlace. Y podéis ir a ver este vídeo y todos los que tiene. Esto es música para dormir, como la de Forniche. Luego tiene música de piano y cosas de esas para dormir. Ahora compartirlo y antes de irnos, a ver si os pasáis y pegamos un subidón que tiene pocos suscriptores a este canal. ¡Hala! Ahí lo lleváis. Orboar Moldavia. Aquí. Reemplazar mensaje fijado. Ahí lo tenéis ahora arriba, ¿vale? Pasaros por aquí y suscribiros. Canales que se ven que están creciendo se les apoya. O ya, si lo visitamos o no, es independiente, pero YouTube coge la indirecta. Este canal interesa. Vamos a promocionarlo. Esto te lo pones tú a las 6 de la mañana y sales con los ojos como... Ya ves, como el empastillato del Aster. No, con esta música no duerme, Ruth. Tiene otro vídeo más que acabo de ver. Espérate, que es que ese no lo he visto hoy. Es que esta gente trabaja, Madre mía, no para. Son 3 o 4 vídeos todos los días. Estoy viendo que están subiendo. Pero no me sube música zen. No sé, debe tener que ponerme en contacto con la página. Espérate, que este me queda medio verlo. Yo tengo que decirle, oye, súbeme vídeo de... Digo yo que te da como atención al cliente. Tú pides y se te concede. Hazme vídeos de violín, de cello, de piano. Este especial para Coli, para que se vaya al gimnasio con esta música. Mira, tiene la lista de música ya hecha. Para Coli, no dirá que no te queremos y no pensamos en ti. Ya te tengo la lista de música hecha y todo. Mira, parece el para Coli de perfil, míralo. Yo me llevo un Speedy Fen. Y yo me llevo la caja del PDF, la del Nolotí y las que usa mi madre que son más fuertes. Ya me da musiquita tela, Dice YouTube que grande, solo tomo de eso. Oh, este es de qué post y de no. Pues mira, tiene de todo. Hasta tíos cachas en los vídeos. Ay, Dios mío. Pues tiene otro vídeo que es más cañero que este, espérate. Y es que lo he visto también hoy, que ya me saltan todos los días, como estoy suscrito. Tiene otro vídeo, ¿dónde está? Ah, este. Este. Este es más cañero. La música de este canal tiene tela, Lo voy a poner a tope para que flipéis. Ahora me saltará el copy de ayer, el de hoy, me arruina el canal. Me he dado a estrés, seguido el americano este. ¿Ves? Ese es Pacoli escalando la pared. El moto, genial, con esa música a toda velocidad. Ya te digo, Patricia. De mi flipa es del monoplaza. La música es cañera, No tiene letra, pero es cañera. Guerrera Amarga sigue aquí. Esto es la música que tienes que poner en la residencia a tu abuelo, Guerrera Amarga. Esto se lo pones tú en la residencia, en el hilo musical, y flipan los abuelillos. Sueltan el bastón y el andador y el que esté en silla de ruedas se levanta y anda.
también estoy pensando los cambios de luz que tiene estas imágenes. Como estos los aviones epilépticos, le dan ataque. Me pasa contigo, dice Karen. He dicho que. Eso ya te toma una caja, tío, madre mía. Bueno, yo creo, vamos, esto para ir a hacer la compra del Mercadona, empujando al carro esta música es la más. Haces la compra en 2 minutos, pasas por caja, no sin parar. Dice, pero que yo los pongo a bailar, ¿qué te crees? Pues, Marga, ahí tienes el enlace del canal. Vamos a darle promoción, que este canal es nuevo, es un canal americano nuevo. A ver, mira, aquí uno con moto. Una Harley. Yo creo que era Brad Pitt que tiene una moto como esta. Ya lo sé, Gran Mola, que da igual. A mí me encanta esta música. Dios, así que la tengo rayando el rojo, por Dios. Yo me miedo, dice Ru. Yo me imagino a la guerrera Marga en la residencia de ancianos. Bueno, o que la haga en general toda la residencia de Cataluña. Y le pongan en el hilo musical esta música a los abuelos. Y una Harley de esta, como los cacharricos que le ponen en los centros comerciales a los niños, al abuelo para que se suban en Harley con un sidecar. Y la abuelilla monta al lado. O al revés. El abuelo en el sidecar y la abuela con casco conduciendo. Eso tiene que ser mortal del todo. Esa gente muere feliz. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a dejarlo ya de música. Que os gusta mucho la música y la fiesta a vosotros. Venga, os dejo con mis chinos favoritos. Con la música. La música yo de mi canal la saco de No Copyright Sound, ¿eh? La de la intro. Le da reconocimiento en tu página y puedes usarla. Lo digo por si alguno quiere poner música en su directo. NCS Music, No Copyright Sound, que es la página de música gratuita. Y esa no falla, ¿eh? Tú pones los créditos en la descripción del vídeo. Lo digo para el español en Francia. Y puedes usar su música. Dice Moldavia porque se la queden en América. Oye, todo el mundo tiene derecho a comer. Si en la página de vídeo es americano, pues mira, yo también veo gente de Latinoamérica, gente de... hasta de Inglaterra. Caché hoy sin Bizu en el joío. No, si yo tengo Bizu. Yo que no sé si me habéis mandado alguno. Espérate que lo consulto antes de irnos. Yo creo que a veces que no. Aunque a veces... Espérate. Yo creo que no, espero que no. No, no ha llegado ningún Bizu. A mí no me queréis tanto como a otros youtubers. Otros youtubers se gastan los 60 Bizu al mes... y se los comen así, en la primera semana del mes. Y luego se pegan 3 semanas lampando hasta que se lastiman otra vez los 60 bizos. Y a mí... bueno, sí, miento. Ayer me hicieron un bizum. Muchísimas gracias, se lo he hecho por privado. Y... dice Javier M, pues muy mal. Muy mal, ¿por qué? Si la gente no tiene obligación de hacer bizum. Yo bizum que recibo... pues agradecido de corazón, quieres que te diga, pero no es obligación. Es como lo de ser miembro y todas esas cosas. No obligatorio. Que a mí me encanta verlo todo en verde, pues sí. Y ando que la guerra que hay ahora en los canales con las barritas de miembro y todas esas historias, tú te mereces mucho visiones. Yo me merezco todo en la vida, Ruth, pero si la gente considera, si quien puede considera que yo no me lo merezco y se lo merece otro más. Y quien me quiere mandar bizum no tiene para mandar bizum, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo me conformo con la gente que tengo en el chat. Y ya está. Que cada vez que abro directo, os tengo ahí. Y eso es lo que yo quiero. Dice que la marca, lo que te queremos, ¿cuántos quisieran este amor tan sincero? Pues yo me quedo con eso antes que con el dinero. ¿Qué quieres que diga? Y en vez de mandarme a mí un bizum, también puedes hacer... cuando quites la membresía de 3 euros y la de 2, y estén todas 1 euro... podéis regalar los membresías entre vosotros. Que tengo 1 euro. Pues le voy a regalar la membresía a alguien. Que tengo 5. Pues le regalo 5 membresías. Y el mes que viene, otras 5 a otro. A otros 5 personas. Prefiero eso a los bizones y a todas esas cosas. Todo es broma, dice Javier M. Totalmente, Antonio. Yo es que prefiero compartir. Yo igualmente yo voy a recibir dinero.
Hombre, lo que hagáis a través de YouTube, pues YouTube se queda una parte importante. Pero, y el gustazo de que una persona como Patricia Pérez o Mars, que viven fuera de España, les toquen a membresía y vean su nombre en verde, de vez en cuando, eso para mí es un gustazo. O gente que no se puede permitir gastarse el euro, porque a veces un euro es la barra del pan que te va a comer ese día y no tienes para gastártelo. O porque si te gastas ese euro son, luego son muchos euros a la hora de si suma todos los canales que te gustan a una membresía de euros, son muchos euros todos los meses. No se puede. Y hay gente que no se hace miembro de un canal porque no se puede. Buenas noches, el canal de Rebeca. No se puede hacer miembro de todos los canales a los que les gusta. Porque hay economías que no se puede. Si no se puede, no se puede. Y no es obligatorio. Y ya está. Y nada, pues disfrutar de la música que os voy a poner ahora. Y nos vemos el miércoles. Acordaros, en el canal de Si lo sé, no vengo, con Jolly Panda de fondo, dándonos las instrucciones, porque ya sabéis que en la casa de Andrés manda Jolly Panda. Luego manda la gata, luego va el perro, luego va el niño y por último Andrés. En ese orden. ¡Ay! Ah, a lo mejor hay sorpresa. Creo que va a haber sorpresa durante el directo de Andrés, así que no lo perdáis. Familia, no me enrollo más, os dejo con la música que yo ya aparezco que vivo con Andrés con las despedidas. 5 o 6 o 7 llevo ya. Besos, que se os quiere y nos vemos. Sí, Robert se llama. ¿Quién se llama Robert ahora? Ya me has picado en el chat. Moldavia. Bueno, hasta luego, que os quiero.